El caso Chocobar dividió las aguas en nuestro país, como muy pocos hechos policiales lo hicieron. En el 2021, el policía Luis Chocobar había recibido una pena de 2 años y medio de prisión en suspenso por homicidio con exceso en cumplimiento del deber. Ahora, la Cámara Nacional de Casación ordenó la realización de un nuevo juicio con críticas al Tribunal de Menores que lo halló culpable en ese momento. Es el momento en el cual cae víctima de 3 balazos el joven Pablo Kukoc, que venía de participar en un robo a un turista norteamericano el viernes pasado en La Boca y que pocos minutos después murió víctima de los 3 tiros policiales que le efectuó, allí lo ven, Luis Chocobar. El agente policial de la bonaerense había sido condenado por matar a un ladrón que había atacado a un turista extranjero en el barrio de La Boca en el año 2017. El delincuente era Juan Pablo Kukoc, de 18 años. El hombre atacado fue Frank Joseph Wallach, estadounidense de 60 años. Es obvio para mí que efectivamente es culpable de los cargos que se le imputan y que el oficial Luis Oscar Chocobar no es culpable de los cargos que se le imputan. Al principio tenía la sensación de estar observando a un monstruo o a un loco, pero después de que esto ocurriera unas cuantas veces, vi que era solo un muchacho y ya no se produjo en mí ningún recuerdo de miedo. En su lugar, ese miedo fue sustituido por un poco de lástima. Kukoc, con otro joven, acuchillaron a Wallach para robarle una cámara de fotos. Chocobar estaba de civil y pegó un grito de alto, pero los agresores se dieron a la fuga. El agente los persiguió a pie. Uno escapó. En cambio, Kukoc se dio vuelta y lo enfrentó. El policía disparó 4 tiros. 2 de esas balas rebotaron en la vereda y dieron contra el joven, en la región lumbar y el muslo. Murió en el hospital. Ese sería el turista herido antes que lo trasladaran al hospital Argerich. Muy bien, este es el turista herido. Recordemos, el delincuente le dio por lo menos 10 puñaladas, diez ¿no? 10 puñaladas para robarle 2 cámaras de foto. 3 años después llegaría el juicio y la condena. Fue inhabilitado por 5 años para usar armas. Luis Chocobar ahora tiene 36 años. Renunció a la policía bonaerense y estudia abogacía. Se gana la vida vendiendo medias y cordones en una feria de Saavedra. Con el nuevo juicio, seguramente seremos otra vez testigos de una nueva lucha ideológica. ¿Cómo están todos ahí? Bueno, tenemos mucho para el día de hoy. Vamos a arrancar con esto que estábamos viendo. Anularon la condena a 2 años de prisión en suspenso para Luis Chocobar. Ahora el ex policía va a tener un nuevo juicio por la muerte del delincuente que apuñaló a un turista estadounidense allá en el 2017. Estamos viendo las imágenes justamente de Kukoc, era el nombre, ¿no? Kukoc. Eso, de la víctima, bueno, el delincuente, ¿no? Que había abatido, había tratado de matar en realidad al estadounidense. ¿Cuántas puñaladas? Y varias, pues más de 11 fueron, más de 11 puñaladas que le dio ese 8 de diciembre del 2017, porque para entrar en el debate y para entender lo que pasó hay que conocer los detalles de lo que sucedió aquel 8 de diciembre, como decía, el 2017, cuando John Wallach, un turista que estaba caminando por La Boca, es abordado por 2 delincuentes, uno de 18 años, Juan Pablo Kukoc, el otro menor de edad, que no se difunde la identidad, por supuesto. 9 años le dieron. A él le dieron 9 años de prisión. Le quieren robar la cámara de fotos que tenía Wallach, porque él era fotógrafo. Ahora vive, si no me equivoco, en la zona de Michigan. Le quieren robar la cámara de fotos, él se resiste,
y comienzan a acuchillarlo entre los dos. De hecho, lo dejan al borde de la muerte a John Wallach. Los dos delincuentes empiezan a escapar y se dan a la fuga del lugar. Uno se escapa, que es el menor, que después es condenado a 9 años, se va. El otro, Juan Pablo Kukoc, es perseguido primero por una moto y al mismo tiempo por Chocobar, que era un policía de la policía local de Avellaneda, que esa mañana se había levantado muy temprano para hacer adicionales en el Argerich, si no me equivoco. Estaba pasando por el lugar, se entera de la situación y sale corriendo detrás de vestido de civil, Kukoc. ¿No? Estaba... Vestido de civil, sí, sí. Exactamente. Porque él ni siquiera estaba yendo a su trabajo. Él en realidad estaba yendo a hacer adicionales. ¿Por qué dividió tanto a la sociedad este caso? Porque cuando llega Chocobar a encontrarse en una esquina en particular, le efectúa los disparos. ¿Qué es lo que se debatió en el juicio? Y acá responde tu pregunta, ¿por qué dividió tanto a la sociedad? Si los disparos fueron ocasionados cuando el delincuente, o efectuados cuando el delincuente estaba de espaldas y nadie corría peligro, ahora lo debatimos, pero esta es lo que dice la norma, y nadie corría peligro, o si el delincuente en realidad se da vuelta, intenta atacar a Chocobar y después sale corriendo, y en ese momento, cuando está dado vuelta, llegan los disparos que inclusive fueron en el piso y terminaron rebotando por lo menos. ¿Los tres disparos fueron en el piso? No, dos de ellos. Fueron en el piso y terminaron rebotando. Eso es lo que lo ayudó en el sentido de que se supone que disparó a las piernas, no a matarlo, a pesar de que encontró la muerte. Exactamente. ¿Por qué esto generó esa discordancia entre la sociedad, esa división? Porque rápidamente el gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, salió a respaldar a Chocobar, diciendo que había actuado consecuentemente. Por el otro lado, tenías una gran cantidad de gente que decía, no actuó bien, porque vos no le podés disparar por la espalda a un delincuente. Todo entró en materia de discusión y debate. Llegó al juicio, y en el juicio, los jueces, y acá me lo separé especialmente, dijeron que Chocobar había incurrido en disparos innecesarios y desproporcionados, que ya Kukoc, el delincuente, no resultaba peligroso para nadie y que incumplió Chocobar la normativa nacional e internacional de el uso de armas de fuego por parte de los policías. ¿Cómo es la... Ahora ese juicio no sirve para más nada. Sí. Casación dijo, hicieron cualquier cosa, hicieron todo mal. Es contradictorio son unos burros, le dijo, literal, son unos burros, no tienen capacidad para jugar. Uno burro, hay que hacerlo de vuelta. Eso es lo que pasó en la... O sea, un nuevo juicio, un nuevo fallo. Nuevo todo. Nuevo todo. Menos lo de los 9 años. Estamos al delincuente. Al delincuente. Eso no. O sea, tiene que ver con la condena de Chocobar. A Chocobar, nada más. Sí, estamos Mauricio. Hablando de una cámara de casación garantista. No es la cámara federal, que es una cámara más antigua, es la cámara criminal y correccional. Los jueces, Horacio Díaz, un excelente juez, y Sarrabairús, son uno de ellos el que juzgó a Ferreira. ¿Se acuerdan del caso de este trabajador ferroviario Mariano que Ferreira. Fue muerto? Mariano ah, claro, Ferreira. Sí, sí. Ellos fueron los que condenaron a Pedraza. Sí. Una condena muy, muy conocida y muy famosa. Emblemática. Y de mucha impacto social porque fue en ese momento... O sea, no estamos hablando de gente pro-derecha, estamos hablando de gente garantista, si tuviéramos... que ponerlos... En algún lugar. No, le da más validez al fallo todavía. No, porque... el fallo, a ver, porque vos fuiste muy duro, burros. Hay ¿querés gran... que te lea lo que le dijo? No, hay grandes jueces en ese... Que tenían ausencia de la más elemental claridad de argumentación. Bueno, pero por eso yo te quiero preguntar... ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Voy a preguntarte algo que puede parecer básico, ¿no? Pero digo, ¿cuál es lo que corresponde que responda un policía, lo esperable que corresponda un policía en una situación como y esta? Y la norma... ¿Hasta dónde puede llegar? Hay dos abogados, pero la norma es que si el delincuente... Es la norma, no digo que esté bien o esté mal, pero la norma es que si el delincuente está de espaldas y ya no corre nadie más peligro, es decir, el delincuente se está dando a la fuga y vos le disparás por la espalda, sos plausible de un delito. Por lo menos eso dice la norma. Ahora, vos decís, es un tribunal garantista, sin embargo, con un nuevo juicio, Chocobar podría ser beneficiado, digamos, que estos 2 años que le dieron en prisión, inclusive sea absuelto, ¿no es cierto? Son otros los vientos que soplan desde la llegada de la versión. Claro. O sea, claramente eso los jueces lo sienten, lo presienten, se dan cuenta que el humor justamente social... te iba a preguntar si entonces estos jueces garantistas no quieren quedar bien con el gobierno, era mi pregunta. No, que la verdad...
Y sí, para mí sí. No, no. Aún siendo garantistas, no, sí. No, porque ese es el problema de los garantistas. Vos debes ser garantista. No, ese yo no soy nada. Pero para, sí, porque garantizo que problema. Cuando pueda no me voy a enfrentar más con vos. Eso no, sí, pero, o sea, claro. No sería el caso. Cuando logre eliminarte de la parte de enfrente. Para lo que digo, claro. Ser garantista. Yo me considero garantista. Sí. El garantista la norma. Quiere que se respete la Constitución. Sí. Y acá lo que está diciendo, él dijo, brutalmente Martín dijo, son unos burros. Lo que pasó es que los tres jueces del Tribunal Oral que lo condenaron a 2 años, tuvieron razonamientos encontrados. Sí. Cosa que pasa habitualmente, y ya la Corte ha dicho que no puede haber fallos donde 3 jueces condenen a una persona por 3 razonamientos diferentes. Claro, uno claro. De ellos dijo, hubo 4 disparos al aire, uh-huh. O 3 disparos al aire, y después 4 disparos. El otro dijo, hubo 3 primero al aire y después 4 disparos. Entonces, o sea, que ahora se va a hacer todo el proceso nuevamente. No pasa para igual, Mariano. Lo que tienen que hacer es, los 3 jueces tienen que tener un razonamiento similar. Después pueden decir que hay... Acá queda claro que Chocobar no lo quiso matar. Es decir... Quedó claro que Chocobar no lo quiso matar. Es decir, al disparar... 3 tiros, ¿no? Perdón, ¿por qué matar quedó a claro? Matar. ¿Por al qué disparar quedó? A la calle... 3 tiros, no quiere matar, no quiere al matar a él. Al disparar a la calle no es querer matar. Ahora, si vos me decís si hubo un exceso, y quizás hubo un exceso, porque ya el delincuente estaba en el suelo o estaba de espalda. No lo podemos dejar pasar por alto. No. Es un exceso. Pero qué blandito que son ustedes. Yo te pregunto, el tipo que mató a Roldán, el hijo de puta que mató a Roldán en la esquina de Dashi, que le clavó el cuchillo, sí. Estaba a 7 metros. Uh-huh. Este tipo iba corriendo después de haber metido 11 puñaladas. Este tipo iba con un cuchillo. Bueno, mirá, mirá el ejemplo que es que, bueno, yo creo que el policía Roldán asesinado a cuchillazo no se animó a disparar antes. Sí, le disparó. Sí, pero una vez que ya le tenía prácticamente encima. Por este miedo. Porque no se animó para dispararle antes. Por este miedo. Por este miedo que tenía ese jugador. Por Chocobar. Pero eso es lo que se abre de la polémica y lo que decía antes Mariana, porque esto genera tanto en la sociedad. Más allá de que, obviamente, lo principal debería ser si quiso matarlo o no, es porque si está bien si un policía mate o no a un ladrón. Ese es la gran polémica. Lo que genera que polémica también es el uso político que se hizo. ¿Por qué un gobierno lo quiso transformar en héroe? A ver, ¿quién me responde? No. En todo caso, es alguien que funcionó. Pero mal. ¿A quién? Representó a todo el sector. De ahí hacerte un estatua. Está vendiendo medias en una feria. ¿Qué héroe? Está vendiendo medias en una feria. Perdón, ¿qué héroe? Debería ¿qué demandar a los funcionarios políticos del momento, por lo cual, fue usada orgánicamente por un gobierno. Orgánicamente. Y ahora está vendiendo medias. Entonces, que vaya y demande al señor Mauricio Macri y a la actual ministra de Justicia, Patricia Bullrich, que los demande a eso, porque lo usaron. Lo usaron, lo elevaron a héroe por completo y resulta ahora, pero también durante 20 años nos caímos para la teoría zaparonista durante 20 años también, ¿eh? No voy a discutir. Nos caímos para la teoría zaparonista. No me interesa eso. Liberaron presos en la pandemia. Digo, los fallos... Bueno, está perfecto. Estamos discutiendo Chocobar ahora. No podemos hablar lo que todo pasa de que es... todo, digamos que sea igual. No es todo igual. Porque, a ver... ¿Puedo volver al tema del proceso? Sí. ¿Cómo sería volver a reconstruir? Juicio de nuevo. ¿Cómo sería? ¿Todo de nuevo? Sí, ¿pericia? ¿Todo? No, todo de nuevo. No la instrucción. No, ah, okay. Con las pruebas que hay, se hace un nuevo juego. El debate oral. Estamos con el doctor Fernando Soto, el abogado de Luis Chocobar. Gran abogado Soto, peleó solo. Muy bien, gran abogado entonces. Está conectado con nosotros. Hola, doctor, ¿cómo le va? Bueno, aquí... Hola, ¿qué tal? Con esta noticia queremos saber cómo recibió Chocobar esta noticia y cómo se preparan para enfrentar este nuevo juicio, cuál va a ser la estrategia. Bueno, primero que debió haber sido absuelto y no reenviado a nuevo juicio. El tribunal dijo las pruebas fueron denegadas a la defensa, afectó el derecho de defensa, correcto. La sentencia es tan disparatada y contradictoria en los 3 votos que no se sabe qué quisieron decir. Es absurda y contradictoria, no se puede ni revisar, hasta ahí está bien. No tenemos elementos de juicio para condenar ni para absolver a Chocobar. Enviamos que le hagan un nuevo juicio, eso está mal. Si tiene una postura indefinida, no alcanzan las pruebas para condenar, se llama principio de duda. Tendrían que haber absuelto solo por eso. Pero al mandar un juicio de vuelta, le están haciendo a él volver a ser juzgado por los mismos hechos, lo que está prohibido por todas las leyes nacionales, por el Código Penal, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Corte Penal Entonces, Internacional. Doctor, ¿cómo tomó él esta noticia? Bien y mal. Bien porque ya no tiene más la condena, es un alivio eso. No tiene más la condena. Muy bien, eso es muy buena noticia. Para mí también lo es, claro. Ahora,
de vuelta a mandarlo a un juicio. ¿Sabes lo que implica eso, Mariana? Que tiene que designarse un nuevo tribunal. Siempre los jueces en los casos complejos se declaran incompetentes, se excusan, no quieren estas causas. Entonces se plantea, va a cámara, llega hasta la corte. Una vez que tengamos el tribunal, dentro de un año más o menos, empiezan el ofrecimiento de pruebas. Otra vez todos los peritos, otra vez todos los testigos tenemos que ubicarlo, que quieran venir, que se acuerden de algo de que va a ser casi 10 años en ese momento. Uh-huh. Después de eso el juicio duró casi un año. Después de eso la apelación. Este tribunal se tomó 3 añitos para dictar este fallo. O sea que, llevándolo para adelante, estamos en 2031 para estar, Mariana, en la situación que estamos hoy. Esto encima viola el plazo razonable de juzgamiento que está en todos los convenios y en todas las cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo están volviendo a perseguir penalmente y haciéndolo demorar en ¿Hubiera, un déjà vu ¿Hubiera mismo. Preferido que todo siguiera igual, doctor? O sea, que No, igual condenado, no. Uh-huh. Ahora, que lo resuelvan, que era lo que tiene que hacer, es lo que vamos a pedir. Ahora estamos obligados, Mariana, a hacer una serie de planteos. ¿Qué planteos de qué? A la corte, en realidad es al mismo tribunal, para que lo mande la corte. El tribunal nos va a decir, no, hacemos bien las cosas nosotros, abogados, no, la corte no tiene que intervenir. Tenemos que ir a la corte y decirle, mire, este tribunal no quiere que ustedes intervengan y violan derechos humanos. Pero mientras lo mandan a juicio, ahora, al doctor, tribunal, todo de vuelta. Doctor, sí. Yo sé que en el juicio, cuando tenían que hacer los alegatos, los doctores prefirieron mostrar un video, ellos, una recreación que hicieron, sí, de lo que había pasado, porque entendieron que era mejor mostrarle eso a los juicios, ahí lo estamos viendo, el video es ese que estamos viendo, que explicarlo. Más allá de eso, y mientras vemos las imágenes, ¿le podría explicar, doctor, a la gente que nos está mirando del otro lado, qué es lo que pasó en esa esquina cuando Chocobar está cerca del delincuente? ¿De qué manera efectuó los disparos? ¿Cómo ingresaron? ¿Qué pasó? Según su visión, por supuesto. Lo hicimos con documentalistas de National Geographic porque el tribunal nos negó la reconstrucción del hecho. Entonces nosotros hicimos la reconstrucción del hecho con la hipótesis de la defensa. Uh-huh. Y demostramos lo que pasó. Era un 8 de diciembre a las 8 de la mañana. Chocobar iba a tomar el colectivo para ganarse unos mangos con un adicional y ve que al costado están atacando y apuñalando a un hombre que pedía auxilio en inglés. Inmediatamente llama al 911, pide refuerzos policiales y pide una ambulancia urgente. Se acerca a unas personas para ayudar a Wolek, él corre a los dos asaltantes, uno lo pierde de vista, otro que llevaba la cámara y el cuchillo en la mano derecha, que era Cuco, lo corre. Llega hasta un lugar donde le alcanzan otros, que estaban unos vecinos y lo conocían, que no había visto cómo lo apuñalaron, sino que corría con la cámara, para sacarle la cámara y que no venga la policía, porque estaban en algo que no quería que venga la policía. Llegan antes en moto, a una cuadra y media, llega Chocobar, los ve forcejeando, que lo estaba, se había sacado la campera Cucó que le habían vuelto en la mano y estaba como tirándole puntazos a estos vecinos. Él dice, alto, tírate al piso, no le hace caso, dispara 3 veces al aire. Vos sabés que los disparos están grabados en audio. El tribunal no los tuvo en cuenta ni los quiso peritar, entre otras cosas. Que da la secuencia por el sonido de la cantidad y tiempo entre secuencia de disparos. Larga la cámara de fotos, corre, le dice, tírate al piso, vuelve a tirar al aire. No hace caso, corre y cuando corre, y esta parte es importante, estaba por llegar en esa parte que están viendo, la casa de Kukoc estaba a 20 metros de donde cae Kukoc. Pero él no lo dispara ahí, son hechos, no opiniones, ¿eh? Pruebas de la causa. Le dispara cuando la cámara no lo toma ahí, cuando estaba en el giro, la fiscal lo reconoció y uno de los 3 votos también lo reconoció, ¿eh? Pizano lo reconoció. Cuando se le viene enfrente, claro, porque... O sea, que no estaba de espalda, según lo que ustedes han... No estaba de espalda. Uh-huh. Primero, tiró al piso y las balas en el piso rebotaron. No me crees a mí, Mariana. Mirá el peritaje que hizo la Comisión Nacional de Energía Atómica. Encontró material cementicio y sílice, que es el material del pavimento de las calles, en la bala rebotada. ¿Por qué? Porque pegó en el piso antes y cuando rebotó, justo picó verticalmente, le entró por el flanco, que es el costado, y no por la espalda, nunca le disparó corriendo por la espalda, no pasó. ¿Podría haberlo hecho? Sí, podría haberlo hecho por convenios internacionales, la ley nacional, pero no es lo que pasó. No, cuando le ingresa la bala, le produce una hemorragia interna, la otra bala le lesiona el fémur, no se lo quiebra, corre agitadamente, se le quiebra el fémur y cae.
Uh-huh. Esto, todo probado con qué, con peritos oficiales médicos que dijeron sí, efectivamente fue así. No es opinión, fueron categóricos en esto. Entonces, no le disparó por la espalda, no fue en el momento en el que se ve, y ejerció defensa disparando al piso. Uh-huh. Tanto en primera instancia, D'Alessandro, gracias por los buenos conceptos que vertís de mí, sos muy generoso conmigo, tanto en primera instancia como en el tribunal oral, pese al mamarracho que hicieron de sentencia a condena, dijeron no tuvo intención de matar, que es lógico, disparó al piso, no quiso matar, pero se excedió indebidamente. ¿Qué tenía que hacer entonces? ¿Dejarse apuñalar, como vio que le habían hecho a la Wolek? ¿Quedarse calladito y cuando empezaba a apuñalarlo, como el pobre Juan Pablo Roldán frente al Malva, entonces ahí sí disparar cuando ya estaba herido? No, es un absurdo. Bueno, no explican qué debía hacer. Con esta situación lo condenan a 2 años. Interviene la Cámara de Casación y le dijimos, mire, está todo mal hecho esto. Primero que la acusación está mal, pero además no nos hicieron lugar a las pruebas, eso afectó el derecho de defensa, y la sentencia es como, mira, Mariana, como si vos y D'Alessandro y yo fuéramos al cine, pero a 3 cines distintos, ver 3 películas distintas. Y después nos juntamos y escribimos un comentario de la película, pero los 3 vimos 3 cosas distintas. Uh-huh. Esto es lo que pasó. No se pusieron de acuerdo ni siquiera para elementos básicos. Pero... como las están rebotadas, uno dijo, puede ser que haya rebotada uno. El otro dijo, no, están las 2 rebotadas. Otro dijo, no, una no rebotó. Pero pará, es un tribunal, es algo elemental y fundamental lo que están diciendo. ¿Desde dónde disparó? Uno dice a media cuadra, todos los disparos juntos. Otro dice, no, a 30 metros, pero en secuencia, al aire y luego al piso. ¿Y por qué otro cree que, dice, que no, pasó eso? ¿Por qué esta interpretación distinta de parte de los 3 jueces? ¿Tiene que ver con principios políticos, con ideología? ¿Tiene que ver con, no sé, con que las pruebas quizás no fueron presentadas de la debida manera? ¿Qué cree usted que puede cambiar en este nuevo proceso para que no suceda eso? Las pruebas fuimos, mirá, pocas veces, yo diría que es la vez que más trabajé, me sabía... el expediente de memoria, las partes principales, estamos hablando de miles de fojas, las tenía digitalizada en papel. Hicimos un trabajo con el doctor Luis Evasco, que colaboró agregándose a la defensa, un trabajo muy concienzudo. Los jueces, vos sabés que el tribunal se compone por 3 jueces, pero estos 3 jueces no son del tribunal, porque este tribunal tenía un solo juez. Entonces llamaron a 2 de otro tribunal, pero no estaban en el recinto donde hicimos el debate. Estaban en Zoom, uno se la pasó escribiendo en la computadora todo el tiempo, lo veíamos en Zoom que estaba escribiendo todo el tiempo, no le escuchamos el timbre de voz, no le preguntó a un testigo, no le preguntó a Chocobar, no le preguntó a nadie nada. Uh-huh. Y entre sí, evidentemente no hablan porque están en distintos lugares, esto se desidia, esto es indolencia, es como si estuvieran vendiendo chocolates en un kiosco, pero están administrando justicia por casos importantísimos. Y por eso llegaron a algo insólito, que es decir 3 cosas distintas sobre un mismo hecho, que las 3 a la vez no podían existir. Esto lo dijimos al tribunal, le dijimos que era una vergüenza realmente, y sin usar la palabra vergüenza y escándalo, dijeron que era imposible, esto dijeron. Ahora, doctor Soto, doctor Soto, Mariano, ¿qué tal? Sí. Mariano. ¿Cómo le va? ¿No es un riesgo apelar una condena de 2 años en este caso? Tan controvertido, digo, ¿no es para ustedes un riesgo haber apelado a casación? Bueno, no. Ahora anularon. Pero digo, ¿y si un tribunal te dice homicidio simple? Mira, Mariano, apelar es un deber. No, está bien, pero digo, 2 años... No podemos dejar una condena. Espera, no podemos dejar una condena. Además, todas las pruebas indican que obró bien, no hacía falta... declarar nulo el juicio. Ellos quisieron declararlo nulo, pero tendrían que haberlo anulado. No hay duda de esto, pero te lo garantizo, Mariano. Entonces, ahora un nuevo tribunal. Ah, sí, claro, puede hacer cualquier cosa. Un nuevo tribunal, ojo. Un nuevo tribunal oral, claro, si lo juzga de vuelta, puede hacer cualquier cosa. Entonces, otra vez puede absolverlo, puede ser una condena mayor. Claro. Puede ir para arriba o para abajo. A perpetua. Es una locura. Aparte, hacerle vivir todo en un déjà vu jurídico de vuelta, con todo lo que significa eso en su carrera, que le arruinaron la vida. Es absolutamente injusto, pero además está prohibido, la ley no lo permite. ¿Dónde está el reenvío? D'Alessandro sabe muy bien. ¿En qué parte de la ley dice que pueden hacer otro juicio? En ningún lado. Y exactamente dice todo lo contrario. No se puede hacer 2 veces un juicio a una persona. En latín lo decimos ne bis in idem. No juzgar 2 veces a una persona. ¿Está prohibido? Sí, calle. No, doctor, primero me resulta muy interesante escucharlo, si bien obviamente está de uno de los 2 lados, ¿no? Pero es bastante esclarecedor escucharlo. Pero le quería preguntar, porque usted recién, quiero hacer hincapié en esto que dijo, hizo todo el relato y en un momento dijo, y bueno, le dio 3 tiros, ¿no?
Sí, bueno, pero se excedió un poco, es verdad. Digo, ¿en qué marco queda este se excedió? Porque me parece que es un punto clave este de los tres. Yo no dije nunca que se excedió, es más... Mirá, no, usted haciendo referencia lo dijo. No. El tribunal dijo que se excedió. Por eso, haciendo referencia. Claro. ¿En qué punto queda esto enmarcado? Entiendo, tenés razón. Uno de los argumentos de apelación que teníamos es decirle, mire, señores jueces, no sabemos cómo defendernos, porque el tribunal no llega a explicar por qué se excedió, por qué estaba mal. Encima, D'Alessandro, vos conocés la ley de Buenos Aires establece que deben disparar en el caso de necesidad a zonas no vulnerables del cuerpo. Él disparó de la cintura para abajo, salía al piso, y establece que pueden dispararle objetos. El piso es un objeto. Él cumplió con la ley, no disparó en ningún momento Fernando, para y además, hay algo acá que está presente y creo que lo estamos soslayando. Seguramente no tiene que ver con el juicio ni con la defensa. Pero una persona, yo le pregunto a todos los que estamos acá, salimos y viene un delincuente corriendo con un cuchillo. Atrás viene un policía. El policía, al ejercer, al darle la voz de alto, ¿no está protegiendo a esa persona que va caminando y lo ve venir con un cuchillo? O sea, a mí no me gustaría enfrentarme con alguien caminando por la calle y que venga con un cuchillo. Y me parece que está... Que está cumpliendo con legítima defensa aquel servidor de la ley que le da la voz de alto y le tira las piernas para que no siga amenazando gente con el cuchillo. Por eso es importante la taser, porque otro policía pero en ese momento no había taser, no había una persona corriendo con un cuchillo en el medio de un montón de vecinos, incluso relató Fernando, yo no lo tenía tan claro, el tema de la pelea con los vecinos y el haberse... envuelto un brazo. Eso pasó por alto, pero es importante también. O sea, había otros vecinos que no querían que venga la policía porque ellos también eran delincuentes. Claro. O sea, imagínate la escena y en eso un policía. Y en el medio Chocobar. Y en el medio un policía, digo, también para... Pero también estaban en riesgo. O sea, él hizo cesar el riesgo. Él hizo cesar una situación de riesgo. A mí me parece que este es el punto fundamental en todo esto. Chocobar es inocente. Porque a un tipo que iba, después de haber apuñalado a una persona, con un cuchillo en la mano, corriendo, es un peligro para la sociedad. Y el policía lo tiene que abatir, no mortalmente, sino de la otra manera. Resultó un abatimiento más complejo, pero fue producto de la situación, no de la intención de matarlo. Sí, Franco. Las balas rebotaron, hubieran rebotado para el costado, no le pasaba nada. No le quiso disparar. Ahora, estaba habilitado a dispararle por el riesgo inminente. Se llama Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley de las Naciones Unidas. Quien lo quiere buscar, artículo 9, establece la facultad de los funcionarios encargados de cumplir la ley, policías, como excepción en caso de peligro inminente, de lesiones graves o muerte, claramente le había dado 12 puñaladas en el estómago, en los pulmones y en el corazón, le perforó la aurícula izquierda del ventrículo derecho del corazón, no murió de milagro y porque Chocobar intervino inmediatamente pidiendo auxilio médico. Esos era claramente un peligro inminente, no cabe ninguna duda. Bueno, en ese caso está autorizado a disparar usando las armas para impedir la fuga. Artículo 9, Código de Conducta, funcionario encargado de cumplir la ley, lo googlean, es un convenio de la ONU suscripto por Argentina. Pero él disparó al piso, él no quiso hacer eso. Y le dicen que es un exceso, y muy bien me preguntaban recién, ¿dónde está el exceso? No lo explicaron. Justamente, casación dice, no fundamentaron el fallo, no explicaron los fundamentos de la condena. Uh-huh. Es lo que nosotros planteamos. Lo que está mal es, bueno, que lo juzguen de vuelta. Eso es un desastre. Tendría que haber absuelto, no se animaron. Uh-huh. Porque es un tribunal que siempre es muy severo con los policías. Era tan grosero, D'Alessandro, el fallo este que dijeron, bueno, esto no lo podemos sostener, pero que vaya de vuelta a juicio. Me dicen y me preguntan siempre, ¿influyó el aire político? No lo sé, a veces pienso que sí, porque se animaron a declarar la nulidad del fallo o revocarlo, pero tampoco hicieron lo que debían hacer. También está muy mal este fallo, le hacen hacer un nuevo juicio. Entonces, no sé hasta qué punto pudo haber influido, ¿lo cierto? Bueno, pero ahí a eso iba mi pregunta, doctor. Justamente usted acaba de decir que a su cliente le arruinaron la vida. ¿Cómo es posible, teniendo tanto apoyo político? Habiendo tenido tanto apoyo político Luis Chocobar durante el gobierno de Mauricio Macri y teniendo hoy el apoyo político, ni más ni menos, que del presidente de la Nación. ¿Por qué está vendiendo medias? ¿Dónde fue a parar ese apoyo político? Mi pregunta, por supuesto, no es técnica. Lamento hacerle una pregunta, no tiene nada que ver con su trabajo. Pero me interesa su opinión. Me interesa, exactamente, es humana. Me interesa su opinión personal. Chocobar tiene un sueldo, hasta renunció voluntariamente a la policía. Bien.
que no cubría sus necesidades básicas, lo ayudamos con un grupo de amigos, yo le pago la facultad, estudia Derecho, sí. Yo le insistí mucho para que estudie Derecho, le costó mucho al principio, ahora tiene unas calificaciones excelentes, está en tercer año, él no quiere pedir ayuda, él, muchas veces le digo, pero Luis, dígame, no tiene por qué estar vendiendo medias, me dice, ¿por qué? Es deshonesto vender medias, yo no tengo por qué pedir, yo me gané la vida desde los 9 años, entonces, no es que no tiene asistencia. Es más, ¿él podría tener otro trabajo? No, porque era policía, no podía trabajar en el Ministerio de Seguridad ni en ningún lado del Estado. Pero él no pedía eso, ¿eh? Él quería laburar y ganarse el mango con su vocación de policía, pero no le dejaban hacer adicionales, horas extras. Eso no le iba a preguntar, doctor. ¿Él se sintió estigmatizado dentro de la fuerza? ¿Por qué decide renunciar? Y mirá, sus compañeros desde el 2017 ascendieron. Tienen cargos superiores en la escala jerárquica. Él no. ¿Por qué? Porque cuando hay un sumario policial por un hecho donde usan las armas, aunque las usen bien, hacen un sumario. O sea, el policía, aunque obre bien, salga absuelto y en el sumario salga sobreseído, igual lo frisan. Pero por eso, ¿qué quiso hacer? Pero perdón, doctor, a criterio suyo, humanamente hablando, una vez más se lo pregunto, ¿qué quiso hacer el poder político entonces con Luis Chocobar, con su cliente? ¿Qué quiso hacer? Lo que pasa siempre... Ungiéndolo héroe, ¿qué quiso hacer exactamente? Mira, yo te digo cómo funciona, este es mi trabajo, hace más de 40 años que me dedico a esto, soy profesor universitario, es mi vida el derecho, es lo que... Estoy agradecido a Dios de poder hacer esto y poder ayudar a la gente, lo digo sinceramente, es mi trabajo, vivo de eso, pero a Chocobar no le cobramos un peso. ¿Qué es lo que pasó? Hay toda una ideología en la justicia que categoriza a los policías en general, cuando usan las armas en general, como genocidas, como gatillo fácil, represores homicidas. Entonces, con esa mirada, siempre, por las dudas, lo condenan. ¿Qué es lo que pasó en el tribunal de primera instancia? Pero muchas veces no lo condenan. La ministra también. Bullrich. ¿Qué dijo la ministra Bullrich? Sí. No, hay que defender a los que nos defienden. Hay policías que cobran mal. Bien, pero usó la imagen de su cliente exclusivamente, espera, a tal punto que es emblemático hoy, Chocobar. No. Déjame que te explique. Hay policías que obran mal, por supuesto. Hay periodistas corruptos, claro que los también, hay. Abogados, obvio. Chantas y delincuentes, yo no los quiero. Ustedes no quieren a los periodistas corruptos. No. Los policías y Patricia Bullrich no quiere a esos policías. Ahora, los que obran bien, sí. ¿Y cómo definiría la Cámara de Casación en este caso? Al que obra bien, le hace pagar el pato por todos, porque los califica a todos igual. Mirá lo que pasó con Chocobar. Bueno, entonces fue contraproducente el uso político. Yo quiero llegar ahí. A mí me parece, doctor, que fue contraproducente el uso político que se hizo de su cliente y se sigue haciendo hasta el día de ayer por el presidente de la Nación de Estados Unidos celebrando este fallo de casación. Digo, Yo respeto tu opinión. Yo respeto tu opinión, tenés todo el derecho del mundo y está bien, es tu opinión. Yo no tengo esa mirada. Yo creo que este apoyo ha hecho que se puedan ver y visibilizar muchos casos de policías injustamente perseguidos. Tenemos muchos otros casos que no son como Chocobar, pero que podemos asistirlo y podemos trabajar de una mirada que antes no existía. Yo no creo que no haya servido para nada, muy por el contrario, honestamente muy por el contrario. Puso en el tapete esto que estamos hablando de la injusticia, de la estrictez contra los policías. Por ejemplo, ¿hacen un reenvío los tribunales y los mandan a juzgar de vuelta a los chorros? No, nunca, nada más lo hace. ¿Con los policías? Sí, tenemos varios casos de este mismo tribunal. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pero juzgan con la regla. Los policías ocupan, usted sabe, doctor, que los policías son el Estado en esos casos. Entiendo ¿Qué tiene que hay... ver? La justicia es una sola. No, el Código bien, Penal es una que sola. Que si ver. Vos lo aplicás, no. Pero no, los no, crímenes no, no. que comete si el Estado no, siempre... No. Si vos aplicás el Código Penal muy lindamente para un chorro, un homicida, le llamás pobrecito víctima y le das la libertad, o como el diputado Caque en la sesión del Senado por el homicida del muchacho de YPF de Rosario, de la estación de servicio, que le disparó en la cabeza, dijo, bueno, yo vi un punchiquilín, pobrecito, que no sabía lo que hacía y le disparó. ¿Eso sabe qué significa? Poner como víctima al homicida y al delincuente como el bueno. Por eso liberaron miles de presos, por eso sacaron 90% de votos en las cárceles en todas las elecciones. Bueno, eso es una mirada, para mí, que pone el mundo al revés. Entonces, no. La ley tiene que ser estricta para todos. No digo que sea más benigna para los policías. No. Ahora, doctor, más claro también, ¿no? Más claro. Digo, ¿cuál es el resquicio que toma, digamos, la Cámara de Casación para entender que esto puede ser volver a juzgarse cuando usted está explicando claramente que no se puede volver a juzgar a una misma persona por un mismo hecho?
¿Cuál es, digamos, la ventana donde la justicia, la Cámara se mete para decir volvamos a juzgar? Por segunda vez esa es una pregunta muy lógica y sensata. Y parece que la justicia ha perdido en los últimos años la lógica de la sensatez. Mira, te digo casos, y ahora vamos al punto este, donde la justicia resuelve muy distinto a lo que piensa el pueblo. ¿Qué piensa el pueblo? En provincia de Buenos Aires hay juicio por jurado. ¿Te acordás del médico Omar Cataldo que lo metió preso el fiscal y le pidió homicidio agravado? Un jurado popular lo absolvió por unanimidad. Lino. Hay un médico, Charzum, que el fiscal lo metió preso. Sí, pero ahí perdón, Fernando, ¿no? Déjame disentir un poquito. Ahí tenés también el caso del carnicero de Zárate. Oyarzum. Que también, que mató por la espalda, que va y atropella después, no por la espalda, atropella después a los delincuentes, que es por el, juzgado... Policía. No importa, pero es por el juzgado popular que termina zafando. Y, pero es decir, por eso, perdón, estamos homologando un carnicero a un policía, y yo creo que los policías tienen formación, pero están entrenados para eso. Claro, van a una escuela de policía para ser policía. Déjame que le responda la pregunta a tu compañera. Estoy diciendo, hay una mirada del pueblo muy distinta a la de los jueces. Le están diciendo, mire, no pensamos como ustedes. No quiero entrar en el... ¿Podría ser un juicio por jurados este, el próximo? Pero, bueno, debería tener juicio por jurados. Pero ella preguntó, ¿y si está prohibido jugar nuevamente? ¿Dónde sacan esto? ¿Cómo filtran? ¿No? ¿Cómo, qué resquicio? Claro. En realidad, en ningún lado. No lo explica tampoco el tribunal por qué corresponde el reenvío. Porque vos lees la ley y dice todo lo contrario. En ningún lado dice cómo se hará el segundo juicio. Uh-huh. Dice, está prohibido un segundo juicio. Artículo 1 del Código Penal. ¿Y qué dice la ley ahí, doctor? ¿Ustedes pueden pedir esto? No, acá no. Claro, claro. ¿Sí? ¿Se puede? Claro. Otra vez el desgaste de hacer todos los planteos, no de llegar a la segundo juicio. El nombre sin idem. ¿Y ustedes creen que en un juicio así por jurados, con gente, para explicarle a la gente, digamos, se trataría no de un tribunal de jueces, sino de gente común, ¿no es cierto? Pero no hay 15 minutos no tardan en ganar. No hay capital. 12-0 en 15 minutos, Mariana. No tiene que ni empezar el juicio. Sí, lo sacan 15 minutos. Suelto exactamente por unanimidad, pero no existe en la justicia nacional. Claro, no en la justicia nacional. Esto yo lo digo, perdón, doctor, lo digo porque ya pasó. En el caso de... Lino Villar Cataldo, el médico de San Martín, salió absuelto. Claro, en el caso de Oyarzún, salió absuelto 12-0, porque los jurados populares en este tipo de casos terminan votando de esta manera. Uh-huh. Votando. ¿Usted cree que, ¿en qué cambió Chocobar? No tenemos jurado popular en la justicia nacional, y además no corresponde ni que lo juzgue un jurado, porque ya lo juzgaron, hicieron mal las cosas y no está permitido hacer un segundo juicio, y además le van a extender. Pero va a suceder un segundo juicio por lo que decidió Casación, sí. Bueno, o sea, va a suceder. Esperemos, porque vamos a apelar a la corte y pedir medidas cautelares. Pueden decirnos que no, es lo más probable, Mariana. O sea, que es, ahí, ustedes, ahí, esa es la estrategia, digamos, ahora, sí, entonces. Sí. Okay. Sí, claro. O sea, que no se realice el juicio. Ahí acá, me imagino. Entiendo. Yo quería preguntar por Chocobar, ¿no? ¿Qué le pasó a él todos estos años, no? ¿Qué revisó de lo que fue aquel juicio, de lo que fue su accionar? ¿Está parado en otro lugar en este momento? ¿Cómo sería el Chocobar de ahora en un juicio, a diferencia? Mirá, te digo, el Chocobar de ese momento, él vivía en Salta, en un pueblito, creo que La Merced se llama. Había sido abandonado por su mamá, como Kukoc, bueno, Chocobar por su mamá y por su papá, y vivía en La Boca. Casualmente, Kukoc, del mismo pueblo de Salta, también vivía en La Boca a 4 cuadras de diferencia. Qué bárbaro, coincidencia. A las 8 de la mañana, uno a laburar como policía un adicional, el otro a robar con el compañero, el que luego fue juzgado. Es muy emblemático lo que está diciendo, doctor, ¿no? Porque son realidades parecidas. Perdón, y porque es una zona de la ciudad de Buenos Aires que al día de hoy, me consta, trabajé 2 años en Caminito, lo viví, primera persona. Está como todo el sur de la ciudad de Buenos Aires completamente desprotegido. Y eso después de Chocobar no cambió. Sigue igual de desprotegido en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Estoy haciendo la relación de coincidencia, ¿no? Claro. Vivían a 4 cuadras, se encontraron a las 8 de la mañana, el compañero de Kukoc había salido en libertad ese mismo día a las 5 de la mañana, lo contó la mamá de Kukoc, habían fumado, habían tomado alcohol y produjeron el robo apuñalándolo a Wallace, que era el americano, como lo conté. ¿Qué sintió él? Él podría haberse hecho el tonto y seguir caminando, pero sin embargo no, obró como debía y le dio auxilio. A partir de ahí intervino, bueno, el apoyo político, pero la causa penal. Él fue preso, tiene una causa que le impactó tanto en su vida,
que viste que está muy delgado ahora, no es el mismo Chocobar en ese momento. Verdad. No fue por hacer una dieta para ser esbelto, es porque estuvo internado con un coma diabético, estuvo en terapia intensiva. Tuvo que bajar 43 kilos, los perdió y está en tratamiento delicadísimo porque no puede excederse en nada por su enfermedad, que se le disparó por el estrés. Uh-huh. Él era su vocación ser policía, fíjate cómo está, tuvo que renunciar. Él, porque tiene integridad, no quiere que lo ayuden, no quieren otra cosa, él quiere ganarse la plata porque trabajó desde los 9 años. Trabajaba tanto que cuando vino acá le dijeron, mira, tenés que trabajar limpiando baños, pero tenés que trabajar 16 horas. Y él dijo, ¿nada más? ¿Cómo nada más? Yo trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto en Salta. Dijo, no, acá 16 horas. Y trabajó orgulloso toda su vida con trabajos duros. No, es una persona resiliente que se supera a sí mismo y un trabajador. Entonces ahora se vio que perdía lo que él quería, que era la vocación. Por eso yo le hablé de estudiar abogacía. Uh-huh. Y por suerte tiene una carrera con excelentes notas. Pero me estaba diciendo hoy, y no me había contado, tengo que comprar 7 libros, compré uno solo. Le digo, ¿por qué no me avisa? ¿Lo ayudamos? No, porque si yo puedo ganarme la plata, yo puedo vender media, yo puedo ganarme mi plata. Está bien, lo entiendo. Viste, se siente mal que lo ayuden. Estamos viendo ahora si consigue un trabajo, si puede mejorarlo. Seguramente va a estar mejor. Ya tomó la decisión de una etapa terminada. Dejar la policía. No sí, quería. El tema es lloró que el tema, uniforme. Hay un el tema Soto, perdón, pero digo, ahora... También para él podría haber sido una etapa terminada lo que sucedió aquel 8 de diciembre con esta condena, 2 años y medio, que no la iba a cumplir nunca en prisión. Lo que pasa es que ahora con esto, que era un poco lo que decía Mariano sí, antes, se abre todo. Se abre. Está bien, pero, y bueno, y pero, en un juicio puede ser condenado Soto, a 6 años y ir preso. El doctor Soto plantea algo que es de gran efecto para todos nosotros, non bis in idem. Uh-huh. Ojo, el recurso de casación... Es un recurso extraordinario. Todo recurso extraordinario se rige por la ley 48. La ley 48 habilita al órgano superior a dictar, obligar a que se dicte una nueva sentencia o resolver sobre lo que estaba. Lo que la Cámara de Casación hizo, trato de ponerme ser equidistante en esto, lo que la Cámara de Casación podría haber hecho es decir, esta sentencia es una vergüenza, absuelto Chocobar. Al devolver, al hacer el reenvío, como bien dice el doctor, habilita esta posibilidad. Pero no es una locura lo que hicieron, sino que suena mal en el complejo contexto de todas las y normas. Y por un lado le sacaron la condena, pero por otro lado puede volver a estar condenado. Entonces ahí es híbrido. Está bien, pero... Te entiendo, Alessandro, está bien, sos objetivo, pero la realidad es que en ninguna parte del código lo autoriza a hacer un nuevo juicio y... Todos los códigos claramente lo prohíben expresamente. Entonces, es lo que preguntó tu compañera, perdón, no me acuerdo. Sí, Andrea Taboada. Andrea. Dijo, sí. ¿Y por qué lo hacen eso? Mirá, lo hacen porque inventan la ley. Esta es la realidad, inventan la ley. Porque esto viene pasando en los últimos años. Pero esto es lo que yo me quejaba respecto de los jueces y de todos los imputados. ¿Por qué lo aplican y lo aplican en estos casos? ¿Por qué no lo aplican en otros casos? Si lo aplican siempre, aplíquenlo siempre, no en los casos selectivos que a ellos les parece. Pero en el recurso extraordinario, es verdad, perdón. Que no se suele ver, ¿no? Estas resoluciones en otros casos, no lo hemos visto. No, para nada. Eso es cierto. Quisimos hablar con Chocobar, lo llamamos, sabemos que tiene, no puede hablar, está con su mamá muy grave, ¿no? Está en terapia intensiva. Si no lo quiere contar, tiene a su mamá muy grave, la mamá biológica, porque para él la mamá es la abuela, porque lo crió la abuela. Pero ahora supo que estaba muy mal y bueno, él se preocupó por su mamá y está con todo esto. Y está otra vez revive todo lo que le pasó, ¿no? Que en vez de estar, bueno, condena 2 años, está bien. Nosotros apelamos, no nos pueden cambiar esto. Lo que pasa es que apeló la querella. Claro, porque cuando uno lee la noticia, ¿no? Y escucha a las diferentes voces políticas expresarse, da la sensación de que es una gran noticia para Chocobar esto, bueno, ¿no es cierto? Y finalmente... Es una gran noticia. Claro. Va camino a una absolución. ¿Qué duda cabe? Lo que cambia todo es que dicen, bueno, esto está mal, el señor, revocamos la condena, empiece todo de cero. Eso es lo que está mal. No, lo que llama la atención es que... Como decía el doctor, se inventan las leyes. Eso es. Eso es como. No puedo. Evidentemente, no sé. El doctor Soto hábilmente, a la hora de apelar, él sabía
que ese fallo tenía muchas irregularidades y que lo iban a revertir. Me parece que lo que el doctor Soto no tenía en cuenta era esto último, que le iban a mandar a juicio nuevo. Claro. Claro, no me imaginé, primero, claro. No me imaginé que este tribunal tan estricto con los policías se animara a revocarlo. ¿Por qué no se lo imaginó, doctor? Porque es bueno, porque es un tribunal garantista. No con los casos de delincuente, insisto, sino que en el caso de policía, intervenimos en otro que se llama Torres, ya con la condena, lo habían condenado como a Chocobar y revocaron y ordenaron que lo condenen por homicidio agravado. ¿Y sabes qué hicieron? No ordenaron un nuevo juicio, lo mandaron a un tribunal que dicte la sentencia directamente. Otro absurdo, porque otro tribunal no interrogó a los claro, testigos. Claro, no siguió el caso, ¿no? Y aparte hay violación de garantías constitucionales por donde lo miremos, por eso. Por donde lo mires. Pero yo quería preguntar si la Corte no debería ordenar esto haciendo pie en el principio este de no ser juzgado por el mismo hecho, el no visitar. La ley 48 lo habilita. Está bien, pero digo, puede. La Corte es la que tiene que ordenar este zaparrancho, ¿no? Es un recurso extraordinario. Lo que va a plantear seguramente Mariano, Soto sí. Va a plantear la inconstitucionalidad de la ley. Emblemático con esto, Mariano, mira, emblemático. Tenemos un caso Dufo, que es conocido. Unos policías fueron a una casa de comida rápida, muy conocida, porque había una persona que molestaba a la gente, le sacaba las papas fritas y le habían reducido el personal de seguridad, lo habían molido palos, había un charco de sangre. La policía vino, pidió ambulancia, no venía, lo trasladó al hospital, se murió en el camino. A los policías los meten presos y le atribuyen que los golpes que tenía se lo había dado la policía. Le hacen un juicio oral, con peritos se demuestra que las lesiones la tenía desde 2 horas antes, por lo menos. Entonces los absuelven. Va a casación en provincia y dicen, hagan un nuevo juicio. La defensa no se opuso, debió haberse puesto. Le hacen un nuevo juicio con otro tribunal, otros fiscales, otros peritos, llegan exactamente a la misma conclusión. Por unanimidad lo absuelven. Apela a la querella, va a casación. ¿Sabes qué hace casación? Sin un nuevo juicio, directamente los condenó a perpetua. Uno de ellos se suicidó en prisión. Esto es lo que pasa cuando la justicia no cumple la ley. Apelamos a la Corte provincia dijo, no tengo que intervenir. La sensación es que se pasan la pelota uno a otro, ¿no? Y nadie quiere tenerla. Es absoluta responsabilidad. Es lo que pasa en la justicia. ¿Eh? Y hay que ver. Entonces, esto, como decís, ¿dónde lo inventan? No solamente inventan la ley, Andrea, sino que incumplen la ley. Es una cosa, es una vergüenza. Esto, te insisto, esto pasa con los policías. No suele pasar en los casos donde hay delincuentes, homicidas. Es lo que yo digo, mira, si aplican un criterio, aplíquenlo siempre, no lo hagan selectivo. Esto no puede ser en ningún lado. Pero encima lo hacen en los casos porque Mariano, que terminan los policías. Mariano hace un rato lo dijo con muchísima inteligencia. ¿Es lo mismo un policía que un carnicero? A propósito del ejemplo que dio Mariano Yese. ¿Es lo mismo ante la ley? ¿Es lo mismo alguien que actúe en representación del Estado que un delincuente común? ¿O que alguien que está actuando en legítima defensa como un carnicero que no quiere que roben? A ver, obviamente, no quiere que le roben y puede actuar en legítima defensa. Te la voy a discutir un poquito. ¿Es lo mismo alguien en nombre del Estado que cualquier otra persona que no está actuando en nombre del Estado? Se evalúan hechos. Se evalúan hechos. Acá vos tenés un hecho de legítima defensa, ¿no? O tenés un hecho de exceso de legítima defensa. En el caso del carnicero también tenías un hecho igual. Sí, pero pará, hay una persona entrenada que sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Tiene una jurisprudencia, tiene normas. Y tiene límites de lo que pueden hacer. Pero chicos, estamos poniendo a Chocobar en una horca. No, para nada. Chocobar le tiró... Todo lo contrario. Disparó al pavimento. No, yo coincido, Chocobar no tenía intención de matar. Podía no meterse, eso es una realidad, es verdad. Es cierto lo que dice Franco, porque... Cuando se juzga a un policía por una conducta, muchas veces, depende del delito, termina siendo un agravante ser policía. O sea, que para la policía no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo. Pero cuando estudian, que tienen pero hasta derechos humanos, si no sería un agravante y demás, la policía. Saben las responsabilidades que asumen como trabajadores, por supuesto que son responsabilidades inconmensurables, son grandes responsabilidades. Franco, si se dan los elementos de la legítima defensa, hay legítima defensa. Pero y por eso se dio ese debate a nivel social también tan fuerte. No, el debate de a nivel social, discúlpenme, pero se dio por un intento proselitista en torno a Chocobar. Y esto entiendo que Soto no lo puede reconocer, pero ha sido así, claramente, y ha jugado en detrimento de Chocobar. Esto es lo notable. No lo favoreció en nada, lo está contando, estamos narrando su presente. Franco, no lo ayudó en nada. Durante 20 años el kirchnerismo jugó a favor de los
conmigo y con el kirchnerismo por, vas muy mal, muy, pero por pésimo camino vas, porque nunca lo fui. Así que no me por el lado no, kirchnerismo. Pero te estoy diciendo lo que pasó, okay, no te bien, estoy acusando perfecto. De kirchnerismo. No, te veo... Tampoco soy kirchnerista, no es tan grave. No, por supuesto que no. Has cometido errores peores. Por supuesto que sí, pero, claro que sí. Pero digo, pero sos simplista a veces, y justo eso no lo que digo es, vivimos 20 años... en el paraíso del garantismo, donde los policías eran vistos como gente de gatillo fácil, gente que estaba permanentemente violando la ley. Bueno, entonces... Ha ocurrido. Claro. Por supuesto que ha ocurrido. Pero no todos los que son iguales, hay policías condenados por el crimen de Luca Gómez. ¿Sabés los policías que saben honrar un informe? No, y en un contexto de mucha inseguridad. ¿Sabés los policías que saben honrar el uniforme todos los días? Yo también. Que ganan tres mangos. Ahí coincidieron, mirá. Tres mangos. Es una víctima de la política. Y Franco dice... Creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque es verdad que el policía está arriesgando su vida, es verdad que él podría no haberse metido, es verdad que el policía se debe plantear a sí mismo, ¿me meto o no me meto? Porque si voy a terminar con eso. Como dijo Martín. Todo el tiempo. Dice, che, ¿para qué lo voy a ir a perseguir a este delincuente? Si para poder me tengo que poner de frente, si llevo a pegar de espalda. Pasa cualquier cosa. Ganando dos mangos. Ahí está de vuelta. Debería haber sido la ministra de Seguridad. Bueno. No un agente cualquiera de la policía. Quiero decir, alguien del Poder Ejecutivo, en todo caso, que implementó una política pública para la seguridad de la población, digna de ser aplaudida. Chocobar entró por la puerta mayor de la Casa Rosada en ese momento, fue fotografiado. Su nombre, su apellido, forma parte de algo que conocemos como la doctrina Chocobar, que se estudia, que es objeto de investigación académica, etcétera. Todo esto parece lo que Franco que cambia viendo una utilización política. Pero Franco, ¿pero qué querías? ¿Qué podía hacer por Chocobar hoy la ministra de Seguridad y el presidente Macri? Si el propio Chocobar es el que renuncia a la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no se puede meter en la bonaerense porque es territorio de otro partido completamente diferente? ¿Qué podría haber hecho Burrich por Chocobar hoy? No, en ese momento estaba Vidal. Está bien, en ese momento. Sí. Digo, después. ¿Qué podría haber hecho ahora? Están comparando Santiago Maldonado con Chocobar. Lo que están diciendo... No, ahí te gusta el diablo. No, lo que están diciendo es que Chocobar fue utilizado para limpiar o lavar la imagen de Bullrich defendiendo al tema de Santiago Maldonado. No, yo preguntaba fácticamente. No, fue utilizado como bandera. Pero también es muy importante esto que decía. Bueno, entre otras posibilidades, si vos te vas a adueñar orgánicamente tanto de la experiencia de alguien, como en el caso de Luis Chocobar y lo que ocurrió allí en La Boca, y me parece que sí, podrías haberle dado alguna mano más, honesta, aunque él no tenga ganas de aceptarla, porque está claro que claramente no quiere, es una persona que no veces, quiere, doctor. Me parece bárbaro, genial. Y porque labura, quizás se sintió utilizado también. No es el también. Ingeniero Santos. No, no, se sintió utilizado, doctor. Santos fue condenado, a homicidio simple. Le pregunto al doctor. Doctor Soto. La Casa de Gobierno. Doctor, ¿se sintió utilizado Chocobar? ¿Tiene alguna sensación con respecto a eso? Ya, lo hablé mucho con él en el principio, todo el tiempo, y todo lo contrario. Él sintió que hubiera sido de mí si yo no hubiera tenido apoyo, me hubieran triturado, me hubieran condenado, estaría condenado a homicidio, a una cárcel o a perpetua. Qué suerte que tuve el apoyo, pero él quiere apoyar y ayuda a muchos otros policías que no tienen esta posibilidad. Eso es. No, lejos de sentirse utilizado, está muy agradecido de poder haber sido defendido, de poder haber sido un caso público, porque si no, te aseguro que lo hubieran condenado. Fíjate, en la autopsia, por ejemplo, el médico se equivocó de pierna. Habla de la pierna izquierda cuando fue la derecha. Dice que el proyectil había salido y que había... y con eso determinaron el ángulo de ingreso, con el ángulo, la proyección y distancia, y con la distancia el lugar de disparo. Yo escucho los casos. Acá estamos todos los días hablando de casos, ¿no? La justicia, todo. Cuando uno escucha que la autopsia está mal hecha, estás a la vera de Dios. Realmente. Nadie hace nada bien. O sea, es una locura. Y es importante esto también que dice el doctor, disculpe, ¿no? Pero de lo que. El juicio por jurados. Y el juicio que está cambiando, que es donde los fiscales son los que hacen investigación y el juez tiene que estar en el momento resolviendo solamente las cuestiones de garantías constitucionales en forma transparente, todo el tiempo a la vista y con público. Eso cambia completamente la investigación. Es para el futuro, nos va a costar mucho trabajo, que esto simplemente, pero este es el camino que se está haciendo. ¿Qué deuda pendiente tiene la justicia, realmente, en tantos aspectos? La democracia, tal cual, sí, Mariana, muchísimo, es así. Muchísimo. Y lo pagamos caro todos. Cuando libera
liberan chorros, cuando condenan a alguien debidamente, cuando no lo condenan, cuando tienen que condenarlo, después que no lo pagamos, cuando salimos a la calle, nos asaltan, nos matan. Esto no es una cuestión académica, es una cuestión de realidad muy dura. Igual, discúlpenme que disienta con ustedes, pero a mí me parece que el jurado popular no resuelve los problemas que tiene la justicia. Mira, no hay un sistema perfecto. Pero es una buena. A mí me parece que no resuelve. Recién estábamos hablando de alguien que le robaron en el comercio. Sale con un auto, atropella y es absuelto por un juego popular. Pero es el sistema. El sentido común no se estudia en la facultad. Está bien, pero es un sistema que viene desde Estados Unidos y está más que probado que funciona, Mariano. A mí no me parece. ¿Tiene defectos, Mariano? Sí, tiene defectos, es verdad, tenés razón. Pero es mucho más fiable que un juez que se preocupa a ver si lo ascienden a cámara o no, que un político. Hay que ver cómo están elegidos esos jurados también, ¿no? No, se hace un proceso muy fuerte para porque yo fui parte de. Claro, que represente a la sociedad. La provincia de Buenos Aires fue creada justamente porque la gente en los medios pedía mano más dura, no mano más blanda. En la práctica, el 60% de las causas que llegan a juicio por jurado son absoluciones. Y muchas veces tienen que ver con fallos en la instrucción del proceso, pero la realidad es que no ha aportado mano más dura. ¿Por qué? Porque la gente, cuando llega al juicio por jurado, primero tiene miedo. Tenés que juzgar a un narcotraficante, lo tenés ahí enfrente, el tipo te está mirando y vos tenés toda tu... No, esto no bueno, es pero quizás sentido. No es para todo tipo de delitos, casa, ¿no? O sea, y muchas veces reciben llamado. Es que no es para... No es para... una organización. Sí. Muchos juicios procurados, Mariana, y me sorprendí la gente... es verdad que lo dice Mariano, pues no hay un sistema perfecto, pero me sorprendí de la sensatez de la gente. Por ejemplo, cuando le explicamos, porque se le da instrucciones al jurado, el dolo eventual, que es un tema complejo, la gente lo entiende, la gente tiene una capacidad y una gana de participar, que dejan de lado su kiosco, su verdulería, su consultorio médico y se dedican a aplicar justicia y son muy sensatos. Y es verdad lo que dice D'Alessandro, lejos de mano dura se dan cuenta que las cosas están mal hechas y no convalidan eso. Un tribunal no se anima a decir que el otro juez estuvo mal, no lo denuncia, se hace el desentendido porque se preocupa de que lo asciendan a cámara, de que su sueldo está intacto. Y ellos lo que quieren es resolver el caso y volverse a su trabajo. Entonces, eso es una gran ventaja, que es una deuda de la justicia nacional que no tengamos juicio por jurado cuando desde 1853 se está impuesto el juicio por jurado. Pero gracias, doctor. Le agradezco mucho y, por supuesto, vamos a estar siguiendo todo de cerca. Esto ha sido una explicación muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea, Franco, D'Alessandro, Mariana. A todos muchas acá. Gracias. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias al doctor Soto, el abogado de Chocobar. Vamos a cambiar de tema. Sigue la polémica, ¿eh? Vamos con el próximo, miren. La polémica tiene que ver con los presos, con la sobrepoblación carcelaria, con las alcaldías y las comisarías que están llenas de presos. Y así dijo el jefe de gobierno porteño que querían deportar presos. Y esto abrió una enorme polémica. ¿Es legal? Bueno, esto es así, Mariana. En los últimos tiempos se han detectado 4.000 episodios protagonizados por extranjeros, muchos de ellos que no tienen ciudadanía en la República Argentina, que están ilegales. La cuestión es que desde el año 2017, en tiempos de Mauricio Macri, hubo una reforma a la ley de migraciones y esto se podía realizar. Es decir, hubo una deportación de presos que delinquían y que no tenían ciudadanía. En el año 2021, el gobierno de Alberto Fernández deroga esta posibilidad y ahora Juan Bautista Maíquez, que es el fiscal general de la ciudad, conjuntamente con la Dirección de Migraciones, van en este sentido para reinstaurar esta posibilidad de que si sos extranjero, no tenés ciudadanía, te encuentran delinquiendo, te puedan deportar a tu país. ¿No?
A ver, es polémico, en el marco de pregunto, las puertas abiertas al pueblo del mundo. Yo ¿no? pregunto, yo creo que... Es polémico con respecto a lo que dice nuestra Constitución, digamos. Bueno, cada uno puede tener su propia opinión, ¿no es cierto? Pero según lo que dice nuestra Constitución, nosotros son bienvenidos los extranjeros. No, pero no los chorros. No, entiendo, pero si tienen la ciudadanía... Ahora vamos a hablar con un abogado especialista en esto. Perdón. Tienen los mismos derechos, me refiero a que el resto de los ciudadanos también. Me parece que acá es... clave no generalizar por y entender favor. Y entender qué pasa con ese delincuente que se deporta. Es decir, acá viene un delincuente, comete un delito, ¿no? Y lo mandamos a su país. ¿Qué pasa cuando ese delincuente va a su país? Lo liberan. Lo liberan. Exacto. La ley de extrañamiento. Opinión personal, es para mí una barbaridad a una persona que delinque darle la libertad inmediata. Porque si esa persona quede... Distinto es cuando está condenado. Porque cuando está condenado, ahí hay que ver, porque según los convenios que hay, allá llega a ese país mitad, y sigue preso. La mitad de la condena. Se va con la mitad, está bien. La mitad de la tampoco condena. Tampoco es la misma situación para todos los extranjeros, ¿no? Ojo, porque vienen, cometen un delito y después lo mandamos a su país y se van caminando. Vamos a hablar con la doctora Natalia Ulloa, ella es abogada y bueno, sabe mucho sobre este tema. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Primero preguntarte por el tema de las categorías, vamos a ponerlo entre comillas, de extranjeros, ¿no? No están todos en la misma situación. No, primero aclarar que no se trata de ciudadanos. Cuando uno es ciudadano, claro, es ciudadano argentino. Correcto. Claro. Sí, ahí ya es argentino. Claro. Los mismos derechos. Sin ciudadanía. Exacto. Ok, entonces exacto. Vamos a hablar con propiedad respecto a los extranjeros. Personas radicadas. Ok. ¿Sí? Las personas que vienen y se radican acá pueden ser temporales o pueden ser permanentes después de que pasa un tiempo dentro de Argentina. Recordemos que el decreto 70, que fue creado en el 2017. Claro, con Mauricio Macri, sí. Es un decreto que fue declarado inconstitucional. Modificaba la ley de migraciones. Porque modificaba la ley de migraciones y también porque en realidad viola derechos humanos y la Constitución argentina, el debido proceso. ¿Sí? Correcto. Si nosotros estamos hablando de realizar procesos sumarios a los extranjeros, nosotros lo que estamos haciendo es violando los tratados internacionales y la Constitución argentina. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué dice la Constitución argentina con respecto a los extranjeros, a las personas radicadas, como dice que hay que expresarse? Hay dos artículos en la Constitución, el artículo 16 y el artículo 20, que hablan sobre la igualdad de las personas ante la ley. Sí. Nosotros uh-huh. los extranjeros somos iguales ante la ley. La única diferencia que nosotros tenemos es que nacimos en un país diferente, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué es lo que dice? Igualdad ante la ley. Cuando somos iguales tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Si tenemos los mismos derechos, entonces nosotros tenemos que ser juzgados según el artículo 18. ¿Y eso es para todas las personas radicadas extranjeras aquí en el país? Para todas las personas. No ¿vale? solo para aquellos que sino... hay un problema acá, ¿no, doctora? Sí. Los delincuentes no tienen los mismos derechos que la gente que no es delincuente. El que ha sido condenado... Pero un delincuente argentino claro, tiene... condenado. Pero estamos hablando de los que no tienen condena. Un delincuente condena. Que claro. ha sido condenado... Estamos hablando de un delincuente que extranjero que está preso en una comisaría hace meses porque no hay lugar mira, en la cárcel. Te voy a dar un ejemplo, Mariano. Mariana, perdón, Brian Aguinaco, asesinado, nosotros acá hablamos con los padres, asesinado en vísperas de Navidad por un joven peruano, sí. también se llamaba Brian, que en ese momento era inimputable porque era menor de edad, pero ¿qué tendría que haber sucedido con Brian? ¿Qué tendría, no, no era Mataderos, en Flores, ¿qué tendría que haber sucedido con ese Brian, el asesino? Tendría que venir un instituto de menores. ¿Sabés qué hizo la justicia? Lo deportó a Perú. ¿Sabés uh-huh. qué hizo cuando llegó a Perú? Porque vivía el papá. Se fue a comer ravioles a la casa de la madre. Porque entra con otro catálogo, digamos. No, catálogo, porque si vos lo mandás a su país, estás procurando la impunidad de ese delincuente. Porque cuando llega a su país, se va caminando, lo liberás. Es lo mismo. Está fortaleciendo el discurso. Está fortaleciendo el discurso xenófobo. Y eso es muy funcional en campaña política. Exactamente. No, acá lo que hay que hacer es meterlos presos. Quiero decir que hay una funcionalidad de esto. Igual hay que decir que si vamos a hablar políticamente, toda esa masa de extranjeros ha apoyado muchísimo a este nuevo gobierno. Entonces, digo, ¿cómo tomarán estas medidas? No, por supuesto. Después. Pero discúlpame, si les abrimos las puertas, que es lo que me parece que hay que hacer. Que es constitucional, claro. Les abrimos las puertas...
lo voy a decir en términos más, lo que hagan bien o lo que hagan mal, tiene que seguir siendo acá, me parece a mí. Sí, claro. Porque si no pasa esto, cuando se van a su país, nadie lo juzga. Pero no solo por sino porque pasan a estar en este país. Entonces, perdón, doctora, sino, lo bueno y lo malo. No. Sí, doctora. No, porque existen diferentes tratamientos para los migrantes que han delinquido y que tienen una sentencia. Por ejemplo, pero los que no tienen sentencia... Antes de la sentencia se puede... Hay presunción de inocencia y cuando llegan a su país se van caminando. Se pueden extraditar. Y condenados también. ¿Cuántas veces pasa, doctora? ¿Con cuántos países? No. Hay muchos tratados de cooperación. En la práctica, en la ley de extrañamiento, se van narcotraficantes. Es lo mismo de deportación que extradición. 6 años se van con 3, llegan a México. Son cosas distintas. Porque hablan con el mismo término de deportación y de extradición y son cosas distintas. Queda a disposición de la justicia. Estamos hablando de extrañamiento. Hay una ley que, si vos sos extranjero, te condenan a 10 años. Vitete Sellanes está condenado a 10 años, a los 5 se fue y abrió una joyería en Uruguay. Nadie le hizo cumplir los 5 años. El asesino de la familia de Matías Bañató. Por el extrañamiento se fue a España, lo amenazó de España. ¿Por qué? Porque estaba libre. Hasta que lo tuvo que meter preso. Volvió a la Argentina, lo metieron preso de vuelta. Ya lo extraditaron. Porque acá realmente las cárceles están superpobladas. Porque si no, ¿estaría este debate sobre la mesa? Ah, por supuesto que están superpobladas. Pero por eso están superpobladas, pero no por extranjeros, sino por nacionales. Totalmente, claro. Pero digo, entonces, ¿cómo resolvemos que está superpoblada la cárcel? Salvo la justicia federal. Me tengo que ir al corte. ¿Dice algo? La justicia federal... Perdón, Natalia. Nadia. Decía Natalia. Pongo una pausa en este debate, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Dale. Sale el equipo a la cancha. Ruge la tribuna Bulldog. A tapar el arco y abrir grande la boca. Regaliz Bulldog, rabiosamente ácido. Amor, ¿qué te pasa? Es que no sé cómo decirle al carnicero que me pasan cosas con disco. Ah, bueno. Te pasan cosas con disco, porque cuando ves lo buena que está la carne, no lo podés evitar. Te pasan cosas. Pasa por disco. Esta noche a las 22 nos visita Andrea Frigerio. Noche al dente. Esta noche, 22 horas. Solo en América. No soy infalible, pero mi maquillaje sí. Nuevo labial infalible Matte Resistance de L'Oréal Paris. A prueba de transferencias, con fórmula ligera y hasta 16 horas de duración. ¿Cómo me hace sentir? Me hace sentir infalible. Lo valemos. Nueva línea Dermagloss Corporal. Para el cuidado de todos los días, con vitamina A y E. Otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto. Otra con más vitamina A para la piel extra seca. Otra con textura muy liviana. Y una con urea para las personas con diabetes. Nueva línea Dermagloss Corporal. Cuando haces Toddy, ¿qué va primero? Primero va la leche. Primero Toddy, mamá. Primero Toddy. Leche. ¡Anda! Primero leche. Primero Toddy. Toddy es para Toddys. Todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas, pero no venimos preparados para cumplirlas. Cuando cortás lo que te hace bien, depende de vos. Preparemos lo que nos hace bien. Clyde. Reviví el show de Timmy and Flow. Un mechón de pelo, una puesta de escena increíble y una historia personal que te va a dejar sin palabras. Su música y una entrevista íntima. Solo por Flow. Uy, amor, está de vuelta la gata de los vecinos. ¿Les avisás? Maitena en el primero B. El autocorrector puso Aysena en el primero B. Son ellos. Y no hay nada para comer. Tranquila. Tengo un truquito. Maitena. Métele magia, métele Nova. Soy la señora Sequeira. ¿Sí? Durante años sufrí constipación. Años perdidos en el baño. Y ahora quiero ayudarlos a ustedes. Les estoy leyendo la mente. Están pensando que si toman Dulcolax van a tener que salir corriendo al baño. Tranquilo, porque eso no pasa. Tómelo a la noche mientras miran una serie y a la mañana siguiente... Tuki, le decimos chau a la constipación. Ah, y evacúen más dudas en las redes de Dulcolax Argentina. Y déjalo salir. Dulcolax. Goteos nasales, estornudos, urticarias. Desenergizate.
Texalergin C es el alivio efectivo y prolongado contra los síntomas de la alergia. Haz el cambio que te conviene. Texalergin C. Ya sabes que funciona. Hay secretos que queman. Mira el sabor del silencio en Flow. Descubrí Excellence sin amoníaco de L'Oréal Paris, nuestra primera coloración permanente. Sin amoníaco, hasta 100% de cobertura y 98% menos quiebre. Mi pelo protegido del daño. Excellence sin amoníaco de L'Oréal Paris. Lo valemos. Yo soy Juan, pero mis amigos me dicen el último, Juan. Bueno, el último. El último. Buscapina es Buscapina. Y es dúo. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. 40 años cuidando la panza, Zapán, pancita de los argentinos. ¿Guisa? Las nuevas fragancias finas de Axe son un lujo. No es solo una fragancia, es la nueva colección de fragancias finas de Axe. Huelen de lujo como un perfume. El mundo se hace más preguntas. ¿La galletita Toddy se sumerge o no se sumerge? ¿La barrita Toddy se come a la mañana o a la tarde? ¿Los cereales se colocan antes o después de la leche? ¿El alfajor de mousse se convida? Toddy es para Toddys. Cándida vaginal, ¿qué haces si la tenés? Higiene a full. Me iba limpiando, me obsesiono. ¿Y si te agarra, qué harías? Creo que me aguantaría. ¡Ay, no! Yo me compro un óvulo o la cápsula de un día de Evacare. ¡Respuesta correcta, Doc! Ustedes siempre recomiendan Evacare. Porque termina con el ardor, la picazón, el flujo y las molestias durante las relaciones sexuales. Y también siempre está bueno consultar con tu gineco, ¿no? Evacare, de Laboratorio Elea. El kit de alarmas y cámaras inteligentes de Verisur garantizan la seguridad de tu hogar. Podés dar aviso a nuestros especialistas las 24 horas, monitorear todo desde tu celular y si necesitas más protección, activamos Zero Vision. Llama al 0800-222-4014. Pedí tu alarma más cámaras Verisur. Seguridad 24/7 para tu hogar. Llegó Patagonia On, una nueva cuenta para los que tenemos entre 18 y 28 años. Y además de tener estas tarjetas que son un juego, tengo de todo. Cuenta 100% gratis con 10 luquitas de bienvenida y cientos de beneficios que la rompen. Para disfrutar con amigos. Clara, la tiene red. Invierte y hace rendir su plata. Gastón, gasta un montón. Compra todo con descuento. Gogo, fan de la música. Consigue preventas exclusivas y cuotas sin interés. Activa tu ladón. Abrí tu cuenta 100% online y gratis. Banco Patagonia. Vos y lo que querés. En La Paulina sentimos pasión por el queso. Por eso, todo el tiempo estamos pensando en queso. Hola, soy el nuevo supervisor de área. ¿Me puedo sentar? Sí, obvio. Che, qué voz de locutor que tenés. Gracias, mucho gusto. Soy Cacho, Cacho Fontina. Bienvenido, Cacho. La Paulina, más de 100 años pensando en queso. Como nunca antes. La tecnología E-Tech 100% eléctrica llegó a Argentina. Miranda, tus streamings me hacen doler la vista. Conseguiste un trabajo serio. Bueno. ¡Rapa! ¿Qué pasó? Nada. ¿Por? Coltix Colirio. Alivia el enrojecimiento y calma la irritación. ¡Coltix! Ojo gamers, siempre. ¿Piel grasa y líneas de expresión? Toma el control.
Usa el Serum Revitalift ácido hialurónico para hidratar y rellenar tu piel en una hora. Y el gel crema con ácido salicílico para controlar el brillo por 8 horas. Revitalift ácido hialurónico de L'Oréal Paris. Lo valemos. Si es hora de cocinar, es hora de activar el modo Sabora. Wokea, fornea, pechuguea, picotea, rebosa, rellena, entona, improvisa, vos manda. ¡Apa la la! Activa el modo Sabora y crea. ¿Dos quilmes? ¿Cuánto es? Mira, te lo voy a decir con la mente. El precio de la quilmes es el mismo que ayer, que hoy, que mañana, y no va a cambiar por 3 meses. Y encima, la próxima trae 4 envases vacíos y te doy una quilmes de litro gratis. Pasa de todo. Te enterás de todo. Renuncio. Ah, renuncio. No fue echada. Ángel, no se le escapa nada. Quiero ir en vivo con vos y contarte mi presente. No, no. El pasado. Que... Love in America. Tengo de todo para contarles. Imperdible. Esta noche a las 20. Aquí estamos de vuelta. Hace inalcanzable. Perdón, hace alcanzable lo inalcanzable. ¡Qué susto! Con los préstamos hipotecarios de Superbiel. Ingresá a superbiel.com.ar y conocé las condiciones y requisitos para comprar tu casa. Superbiel, muy human, muy banking. Muchas gracias, Superbiel. ¿Necesitas comprar o renovar tu vieja computadora? Kanji tiene la línea más completa de notebooks, tablets, PCs de escritorio y all-in-one para cada necesidad. Podés estudiar, jugar, trabajar, chatear con amigos, crear contenido en línea y mucho más. Conocé toda la familia de productos Kanji en kanji.com.ar. Kanji inspira tu mundo. Mira. En Kanji, encontrá lo mejor. En Kanji, lo tienen para vos. Con Kanji, tienes más de una opción. En Kanji, tienes la solución. Oh, oh. Kanji inspira tu mundo. Visítanos en kanji.com.ar. Bueno, estábamos hablando con la doctora Nadia Ulloa a propósito de lo que se dio a conocer hoy, esta posibilidad de que deporten extranjeros, en realidad que deporten delincuentes extranjeros, delincuentes. No hay que decirlo, no es extranjeros en general, sino aquellos que hayan cometido algún delito y estén ya en alguna cárcel, en alguna comisaría. Yo te iba a preguntar la diferencia entre la deportación y la extradición. A ver, la extradición es una ley, ¿sí?, en donde hay la cooperación de estados, en este caso Argentina, con varios estados, casi con todos los estados Mercosur y en realidad con muchos estados de Europa. Es cuando un estado solicita que se lleve o traslade a un delincuente. Pero lo solicita el otro estado. El otro estado lo solicita para juzgarlo por un delito que se ha cometido en el país. Por ejemplo, se utiliza mucho en el narcotráfico. Ok, pero en ese caso, el otro estado es el que solicita que le envíen al delincuente. Exactamente. No es que nosotros los estamos mandando y allá que sea lo que Dios quiera, porque es un poco lo que estamos debatiendo, ¿no? Que cuando los deportan, luego cuando llegan a su país de origen, no son correctamente juzgados. La diferencia con la extradición es esa. Exactamente. Extradición es a requerimiento de la justicia. Claro. ¿De cuántos delincuentes extranjeros estamos hablando? ¿Cuál es la tasa de delito en extranjeros? Yo tengo los datos. En la población, ¿puedo mostrar? Sí, claro, por favor. Son 105.000 las personas que están detenidas acá en Argentina. ¿Sí? De estos 105.000 son 6.000 los extranjeros detenidos. Esto significa que es el 5% de la población. No, el gobierno de la ciudad dijo el 37% de los dentro en de esa la jurisdicción. De Buenos Aires. Está bien, pero nosotros en este ejido el 37% lo cometen extranjeros. ¿Cuál es la población hoy de las comisarías y alcaidías? Hoy lo leí al dato. Sí, te lo voy a era decir, creo yo que 200.000 puede ser. Hay que distinguir, acá lo hizo muy bien Nadia. Una cosa son los presos comunes, lo de la justicia ordinaria, otra los federales. Claro. En el Servicio Penitenciario Federal, que es donde se investiga narcotráfico... Pero ahí no se está debatiendo No, hay muchos, la proporción es inmensa de extranjeros, porque tienen que ver con mulas... Claro, pero no son esos los que están sujetos a la deportación, ¿o sí? Sí, sí, están igual, están del mismo modo que los presos comunes, o los que a los yo entendí que esto venía para aquellos presos que están en la ciudad, digamos, en las distintas comisarías y alcaldías de la ciudad que no tienen una condena. No, esta es una ley provincial, digamos, porque pertenece solo a la ciudad. Pero el problema está con todo. En el Servicio Penitenciario Federal, el 20% son extranjeros y más también.
Porque el tema es que cómo se soluciona la superpoblación carcelaria, ¿no? Acá tenés una negativa de la política a no abordar históricamente, y esto es transversal a todas las fuerzas políticas, no abordar la cuestión cárceles, no abordar ni siquiera como proyecto la construcción. Porque sale ahora, bueno, dijiste que iban a construir, ¿no? Ahora cuatro hospitales, sí, quieren construir dos cárceles, inclusive hablan de la iniciativa privada y demás. Construir una cárcel sale tan caro como hacer cuatro hospitales, por ejemplo. Bueno, por eso. Sí, es muy caro. A ver, vamos al revés. ¿Cuánto cuesta un preso? Es variable, una pregunta. Hay 500 mil pesos mensuales. ¿Cuánto? 500 mil pesos mensuales. Puede ser, hay que hacer el presupuesto del servicio de lo cual se teorea la dividido mitad. La cantidad. Está bien, pero digo, la comparación de los hospitales y la cárcel, ¿es así? Eso es parte de la sociedad. Los hospitales son parte de la sociedad. La salud pública bueno, es parte ahí, de la sociedad. Ahí sí entra algo ideológico, porque están quienes van a decirte que no, casi. O sea, que la cárcel, van a priorizar, no, por supuesto, el sistema. No estoy diciendo público, que salud, hay que priorizar, claro, una cosa o la otra. Digo que ambas cosas son. Lo hoy los extranjeros son aquí atendidos en los hospitales públicos. Totalmente, como los argentinos. Vienen. Ayer se dio a conocer una noticia de un chico en Bolivia, ¿no? Que se puede atender y tuvo que pagar una fortuna porque no sucede eso en otros países. Totalmente. Lo cual habla mal de los otros países, no de nosotros. Hay muchos venezolanos en este momento, venezolanos y venezolanas en este país, yo que me subo a los transportes, por no decir las empresas, y muchas veces dicen, no, me vine acá porque mi mamá, si para llevarla un día a una guardia en un hospital de Venezuela, en dólares, no sé cuánto, si haces el cambio es una locura. Realmente la salud de acá... Por fuera. No hay reciprocidad. Pero hay otro tema, Mariana, que es polémico lo que voy a decir. A ver. Atáquese. Prepárense. Ay, no. Atáquese porque es polémico y está acá la doctora. Mariano, que bien. Va a no se muevan. No llego. Yo quiero decirles que las bandas que operan en los barrios custodiados, los barrios más custodiados o los barrios que habitualmente no tienen diferentes tipos de delito, una modalidad de delito. Por ejemplo, ¿qué barrio estás hablando? Estamos hablando del Barrio Norte, Palermo, Núñez. Okay. Generalmente son bandas de extranjeros porque no conocen que son barrios vigilados. Mm. Y cuando la policía llega, roba cubiertas, modalidad de escruche en edificios, roba bronce, mayoría de los casos... Te encontrás con mano de obra extranjera. Los inhibidores de señal de los autos, exacto, por ejemplo. Sí, eso igual, sí, no conocer... Y muchos menores, ¿no? Nadia, muchos menores, ¿no? Extranjeros también, que han, digamos, en la tasa de este número que vos... 5% de la población argentina. Decir que son solo extranjeros, estamos prejuzgando... ¿Escuchó que dijimos solo extranjeros? No, escuchó que dijimos solo extranjeros. Me va a llevar un terreno que quiero ir. En determinados barrios. En determinados barrios. Donde son custodiados y no conocen la jerarquía. Perdón, yo se lo digo. En determinados barrios y determinados delitos, la mayoría... Modalidad, claro. Los punguistas son... Determinadas modalidades de delitos, la mayoría son extranjeros. Le digo, por ejemplo, uno que conozco muy bien, los inhibidores de vehículos. Claro. Mayoritariamente son extranjeros. Sí, no, la idea no es estigmatizar. No, está lleno de extranjeros que vienen y trabajan un montón. Bueno, no está en mi espíritu estimatizar. Por eso lo digo. Creo que la pregunta doy fe está en el espíritu de esta persona. Yo lo que digo es que vos decís, ¿cómo ocurrió este golpe en Recoleta, ocurrió este golpe en Barrio Norte o en Palermo? Cuando va la policía se encuentra que eran bandas extranjeras. Son datos. Saben que había cámara de seguridad, que hay domos, que hay mayor custodia y demás. El debate está abierto. Ahí hablamos también sobre la prevención y cuáles son las políticas del Estado para prevenir justamente la delincuencia en general. Sí, sí, más allá de los extranjeros, digamos, ¿no? Más allá. Muchísimas gracias, doctora Ulloa. Se abrió el debate. Esto va a dar para hablar mucho tiempo, ¿no? Porque son medidas que se están por tomar, que todavía no están tomadas. Nos vamos a una pausa, ya venimos. Tenemos al señor amo de casa después, ¿eh? Prepárense. Quiero uno. En A la Tarde, imágenes desgarradoras de una historia con final poco feliz. No, tranquilo. Porque ¿sabes qué pasa cuando viene el periodista que viene con la puta? ¡Los mando a ustedes! ¿Quién? ¡Él los mando! ¡Decime levanto! ¡No! ¡Él los mando! ¡Mira cómo estoy yo! ¡Él los mando! Una mujer destrozada en mil pedazos y una familia que le soltó la mano. Una novela que conmueve a todos en instantes. En instantes. Se viene el Hot Sale de Easy y este calefón no lo sabe. Lo que sí sabe es que tenés una cita importante y estás apurado.
Sí, lo sabe, créeme que lo sabe. Este 13, 14 y 15 de mayo, Easy está de Hot Sale, con muchos descuentos y cuotas en miles de productos. ¿Querés cambiar algo de tu casa? Es ahora. Easy. El nuevo Veldent Frutilla Lima tiene crunch, relleno líquido y un sabor único. Combina diferentes sensaciones como vos cuando activás ese recital. Mood aburrida. Estás en el show y faltan dos horas. Mood emocionada. Sale la banda. Nuevo Veldent. Combina con todos tus moods. Veldent. Activa tu frescura. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero. Caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex, que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la curcumina. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Infiltrex, volví a moverte. ¡Tuya! ¡Me quedé duro! Para contracturas musculares, golpes, dolores cervicales, lumbalgias o esguinces, los médicos indicamos Dioxaflex BL. Dioxaflex, la marca número uno de diclofenac recetada por los médicos. Ya lo empiezo. 7 días de DAB es un hecho. ¿Y vos? ¿Te cambiarías al jabón DAB? Me encanta el olor que tiene. Mirá lo que es. Está súper humectada y al tacto es súper cremoso. Tiene pH neutro. Eso está copado. Eso a mí me encanta. No hay comparación con el DAB. Es 9 de cada 10 argentinas se cambiarían a DAB con un cuarto de crema humectante. ¿Un cuarto de crema humectante? ¡Es increíble! DAB, mucho más que un jabón. ¡Pruébalo! Mi jabón anterior ya fue. Llega el mes del lavado para cada parte de tu mundo. En la que salís, en la que trabajás, en la que jugás. Aprovechá hasta 9 cuotas sin interés y hasta 20% off en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. El kit de alarmas y cámaras inteligentes de Verisur garantizan la seguridad de tu hogar. Podés dar aviso a nuestros especialistas las 24 horas, monitorear todo desde tu celular y si necesitas más protección, activamos Zero Vision. Llama al 0800-222-4014. Pedí tu alarma más cámaras Verisur. Seguridad 24/7 para tu hogar. Cabello hidratado y ligero. Demuéstralo. El VIP Hidra Hialurónico. ¿Qué hay detrás del una tecnología exclusiva. Su fórmula con un yod de ácido hialurónico actúa alrededor de la fibra capilar para formar un escudo protector hasta 4 veces más de hidratación. Hidra Hialurónico de L'Oréal París. Nadie hidrata como el VIV. Lo valemos. Con Movistar con todo, tenés la internet más rápida del país. Con Movistar Fibra 300 megas, 2 meses gratis de Movistar TV y 4 gigas extra en tu celu para que sigamos yendo para adelante con todo. Con Fibra, con Movistar TV, con Celu, con música, con todo. Movistar. Yo soy Juan. Pero mis amigos me dicen el último, Juan. Bueno, el último. Ah. Bueno, el último. Bueno, el último. Buscapina es Buscapina. Y es dúo. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. 40 años cuidando la panza, Zapán, pancita de los argentinos. Algunos podrán decir que la camiseta les queda grande. Pero muchos otros alientan. ¡Vamos, Julián! Que nada te detenga. Rexona no te abandona. Probá la nueva edición limitada de Julián Álvarez. Protección superior que no para. Cada viaje que emprendemos es único. Porque en eso siempre se construye una nueva historia. Así sea un simple cruce inesperado, casual, o un encuentro planificado. Hay instantes que quedan guardados para siempre. En Aeropuertos Argentina unimos personas, pero también unimos historias y sueños. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá. Y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Llegó Patagonia On, una nueva cuenta para los que tenemos entre 18 y 28 años. Y además de tener estas tarjetas que son un fuego, tengo de todo. Cuenta 100% gratis con 10 luquitas de bienvenida y cientos de beneficios que la rompen. Para disfrutar con amigos. Clara, la tiene red. Invierte y hace rendir su plata. Gastón, gasta un montón. Compra todo con descuento. Gogo, fan de la música. Consigue preventas exclusivas y cuotas sin interés. Activa tu lado On. Abrí tu cuenta 100% online y gratis. Banco Patagonia. Vos y lo que querés. Todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas, pero no venimos preparados para cumplirlas. Cuando cortás lo que te hace bien, depende de vos.
Preparemos lo que nos hace bien. Clyde. ¿Sale noche de play? Yo cocino, ayuden con los ingredientes que trae. Dame ya el joystick. ¿Zanahoria? Lucite. Tomá. ¿Qué hago yo con esto? Ya sé. Y ahora el truquito. Sale ISO nivel nona. ¡Qué rico! Bueno, vamos a jugar. Métele magia. Métele Nova. Vale, tenés voz de locutora y me parece que está bueno que digas esto de Andes Origen, gestito. ¿Querés que lo diga? Sí. Comprando una rubia o una fresquita, la segunda te sale la mitad. Conmovedor. Impresionante, me acabo de enterar. Gestito. Ya llega Hot Sale a Frávega. Este 13, 14 y 15 de mayo, miles y miles de ofertas para tu casa. Con hasta 45% de descuento, hasta 12 sin interés y envío gratis. Fíjate en Frávega. En La Paulina sentimos pasión por el queso. Por eso, todo el tiempo estamos pensando en queso. Upa, me parece que lo rayaste ahí. ¿Vos? Mozzarella. Viejo, te levantaste rayado, ¿no? La Paulina, más de 100 años pensando en queso. Dale go, dale go, CB, go, go, go. Argentinos en Miami, muy pronto, solo en América. Aquí estamos de vuelta. Llegó el frío y tenemos que cuidarnos más. Si tenés más de 65 años, algún factor de riesgo o estás embarazada, es muy importante que te vacunes contra la gripe. También es recomendable para los chicos de 6 a 24 meses. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Muchas gracias. Bueno, vamos a conocer al amo de casa. ¿Vos dijiste que querés uno? Sí, sí. Pero no, no es que así vos llamás y decís que un amo de casa y te lo mandan. ¿Está cerca? No, está con Cosca, está con Cosca. Tiene más de un millón de seguidores. Se animó a poner la casa en orden y nos va a dar tips para mantenerlo. Está enseñando a Cosca a doblar la ropa, genio. Ahí está el amo de casa en DDM. Fuerte el aplauso. Lo bancamos, es nuestro ídolo. Mirá qué bien. Eso es como te enseñan a doblar, que queda todo retro, liguito. Me encanta. Sí, el método de las... Yo te digo, a Cosca, yo no lo conozco tanto en su vida cotidiana, Cosca, ¿no? Pero me lo imagino re obse, como que eso, la camisa... Es prolijito, prolijito, Cosca. Sí. Mirá qué bien, y ahí te entran un montón de remeras en el cajón, espectacular, un genio, muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Se hicieron íntimos Hola, amigos. Hola, Mariana, equipo. Hola, Cosca. De amo de casa, mirá las pantuflas que me hizo poner cuando entré a la casa. Desde China me dijo que la trajo. Yo no lo puedo creer, pero me tiene desde las 9 de la mañana haciendo todos los quehaceres, me estás enseñando todo. Claro, porque cuando te tocó limpiar toda la casa, no querés que entren con tierra. Tiene razón, amo de casa. Claro. Escúchame, te tengo que decir amo de casa. Me dijeron que te diga amo de casa, no por tu nombre. Amo de casa, ese es mi nombre. Yo digo siempre que es como Superman y Clark Kent es aburrido, amo de casa es el que me tiene encanta. Más cosas para contar. Te voy a contar algo, Mariana. Sí. Cuando llegás a la casa de amo de casa, hace que sientas que tu casa es un desarmadero de autos, porque mirá lo que es este lugar, vení. Es un quirófano. No sabés lo que es este lugar, es impresionante, que nos ha recibido, porque hoy, Mariana, nos vas a dar unos tips importantes para poder generar algunos productos de limpieza, ¿verdad? Así es. Yo quiero saber primero si se alquila, Mariana. Sí. Acá te quiere alquilar por un rato, dice Andrea, pero no. Lugar impresionante. Amo de casa, quiero saber primero... ¿Cómo surgió esto? Porque realmente has derribado prejuicios, enseñás un montón desde tu lugar, no solamente a todos los que queremos aprender cómo limpiar mejor la casa, sino esto de que el hombre también, ¿no? Puede ser amo de casa, que no es algo que solamente es para las mujeres, ¿no? Entonces me encanta cómo reivindicaste eso. ¿Cómo surgió esto en tu vida? ¿Siempre fuiste amo de casa? Bueno, esto sí, un poco desde chico en la casa de mis papás era así. Todos teníamos que colaborar, porque siempre digo, la casa es de todos, de varones, mujeres, grandes y chicos. Así que me crié en un entorno en que hacer las cosas de la casa no eran exclusividad de mi mamá, sino que... Claro, no había tareas de mujeres y tareas de hombres. Muy bien. Claro, y eran un hábito, que es lo que siempre digo. Crear el hábito, como aprendemos a lavarnos los dientes, tenemos que aprender a atender la cama, a lavar los platos. Aparte hay algo más lindo que tener...
la casa limpia, linda, ordenada. Es un placer, no me digas. ¿Cómo cuesta también? Es un placer estar en este lugar. La verdad que sí. Entonces viene una cuestión familiar y gracias a la familia también que te ha inculcado estos hábitos. Pero vos lo profundizando, mi hermano. Sí, es una cuestión familiar. Y después, bueno, ver el lugar vacante que había también en las redes y ocuparlo y empezar a visibilizarlo. Porque estamos todos de acuerdo en que de todo, pero no pasa en la vida. ¿Qué pasa, Alessandro? ¿Qué pasa? ¿Qué me querés decir? ¿Ya me querés decir que es una cuestión genética? El hombre toma cerveza, tiene panza y tira todo cuando llega y no recoge nada. El hombre va dejando todas las cosas tiradas hasta que se siga en la casa. El hombre, como entidad. De la prehistoria, no es cultural esto. ¿Qué es el hombre? Cuestión de ¿qué es el hombre? No, a ver, vamos a escuchar la respuesta de Amo. Para hacerlo. ¿Cómo, Amo? Esto no tiene nada que ver. No, en las mujeres. Viejo, no le responda a Alessandro, está viejo ya. No. Dejó, pero no boludo, dejó todo tirado. Que la señora le haga las cosas que él no quiere hacer. Oh, pobre ojito. Entonces hay que ponerse los pantalones y empezar a. Me imagino que esto que te dijo Mauricio te lo deben decir un montón. Tus amigos deben decirte, ¿no? Que te pones a hacer esas cosas que no son de hombre. ¿Existe eso todavía? No, Mariana, no me tiré con eso. No, pero dijiste eso. La ideología de género. Es que el hombre toma cerveza y es genético, dijo. Peor. ¿Quién es genético? El hombre no lo. Claro, es genético. ¿Cómo que genético? Peor, ¿qué genético? Yo soy mujer y no lo tengo los genes. Como el hombre quiere copular todo el día. No, se fue. Apáguenle el micrófono. Censura para el doctor Alessandro. Amo de casa, quiero todos los tips. Los tips para poder aprender a dejar mi casa impoluta como la tuya, que la veo impecable realmente. ¿Te cuesta mantenerla ordenada? La verdad que es muy fácil cuando uno adquiere los hábitos, arma rutinas, es más fácil, yo siempre digo, es más fácil ser organizado que no serlo. Hay que cambiar un poquito el chip, pensamos que hay que vivir limpiando y ordenando y la realidad es que cuando uno tiene hábitos, hace un poquito cada día, tiene rutinas, es mucho más fácil y cuando uno también tiene los aliados necesarios, que es lo que vamos a tratar de ver un poquito hoy. A ver, contame, porque sé que has tirado tips en las redes que son furor y tenés tus propias fórmulas, ¿no? A ver, tírame uno. Tiene acá los productos que va a preparar. Yo, perdón, no sé si está bien esto, Mariana, pero yo estoy desde las 9 de la mañana acá, me puso a laburar, a fregar, a limpiar. Te veo con el guante puesto. ¿Cómo se puede? Un segundito, bueno, de las 9. Ahí vengo. Viste que esto era un desastre y acá. ¿Va a ir al baño de verdad en el medio de la nota? ¿Qué cosa más extraña? ¿Está en condiciones el baño? Se estaba aguantando desde hoy. Va a chequear. Va a chequear cómo vio el baño. Te voy a enseñar a preparar un limpiador multiusos, sí, que como su nombre lo indica, lo podemos usar en un montón de cosas, simplemente con agua y con vinagre. El vinagre de alcohol es uno de mis grandes aliados para preparar estos productos que son caseros, que son económicos, son ecológicos, no son tóxicos y son eficientes, que es lo más importante. A ver, ¿en qué proporción? Mejores o iguales resultados. Vamos a poner en un rociador, acá estoy con una mano, vamos. Uy, quedó con una mano. Cosca, volvé. Se fue al baño. Volvé, Cosca. Ahí viene. Mirá, me está pasando la mopa. Otro gran aliado, la mopa. Ya está, mirá, están para convivir ustedes. La mopa que fue un boom en la pandemia. En la pandemia, pero yo desde antes la venía militando, por suerte ahora ya la conoce. Perdón, seguimos con el móvil, porque no me aguantaba. Cosca, abandonaste en la mitad de la situación. ¿Vamos con el multiuso? Sí, vamos con el multiuso de vinagre y agua. Simplemente en un rociador ponemos mitad de agua. Muy bien, multiuso. O sea que esto, por ejemplo, para sacar la grasa en la cocina me sirve. Ideal, claro. Para sacar la grasa vamos a preparar otro. Este te sirve, por ejemplo, para abrillantar acero inoxidable, para limpiar los vidrios. Mira. Con este estuve limpiando los vidrios incluso, claro. Hoy, que lo tenemos ahí en el. Claro, el vinagre sirve para abrillantar, es verdad. Sí, quita todo, quita el sarro. También sirve como suavizante para la ropa. También. No me hubiera imaginado. También. Pones media taza de vinagre de alcohol en lugar de suavizante y después la vas siempre de alcohol porque los otros también sirven. Pero no tiene el olorcito del suavizante. Un olor tufito. ¿Y qué le metes? No deja olor a vinagre. A ver, déjame. Esto sí va a tener olor ahora porque está en esta. Este está como para los piojos por ahora. Pero esto para limpiar. ¿Pero qué podemos hacer? Le podemos agregar unas gotitas de aceite esencial. Bien, muy bien. Este amo de casa se las trae. Tiene todos los tips y todas las cosas impresionantes. Y si no, cuando se seca, se evapora y se va. No va a quedar tu casa. Me gusta. Unas gotitas de lavanda. Ahí están. Unas gotitas de lavanda, de limón. Y además le sumás
todas las cualidades que tiene el aceite esencial y en lugar de intoxicarte vas a estar como nebulizándote o haciendo me encanta ese tip. Limpias. ¿Este para el vidrio sirve entonces? Este para vidrio. A ver, voy a probarlo. Yo hago cosas, vos hacés el móvil solo con Mariana. Dale, mientras. Yo sigo probando. Quiero el... Vamos a preparar el antigrasa. El antigrasa, ¿quieren? Eso, que odio cuando queda la grasa pegada en la cocina. Es muy difícil de sacar. Horrible. Bueno, la antigrasa es muy fácil de preparar. Hoy me atoré acá a cascarita de mandarina para juntar para ustedes las cascaritas. Bien, bien elegida la fruta. Cascaritas de cualquier cítrico, ¿sí? Mira. Mandarina, naranja, pomelo, limón. La que tengan, llenan un frasquito. Acá de mandarina. Haciendo medio... claro, mandarina como la productora. Muy bien. Eso es otra hicimos idea. Alguna vez algo con la productora antes de la pandemia. ¿Ah? ¿En serio? Ponemos ahí. Mirá. En serio, hicimos un piloto. No sé qué quedó, así que me llamen y me avisen. Preguntan, ¿qué tal los pilotos? ¿Qué tal el piloto? Ahora mandamos un mensaje. No tenemos nada que ver acá. Bueno, vamos a desempolvar el piloto. Dale. Seguí pasando la mopa bien. Llenamos con las cascaritas de naranja el frasco y lo vamos a cubrir también con vinagre de alcohol. Esto tiene todo el poder del vinagre sumado al lenono, creo que se llama, que va a poner el cítrico. Mirá vos. Esto lo tenemos que dejar. Estoy haciendo un desastre porque estoy con una sola mano, pero ahí va. Llenás el frasco. ¿Sigue haciendo algo más? Tapás la cáscara. Claro, hasta cubrir las cáscaras. Tienen que quedar cubiertas para que no se pudran. Sale menos que una antigrasa, digamos, que comprar el... Sí, son carísimos. Por eso digo. No sé cuánto está este tipo de vinagre. Con una botella de vinagre vas a reemplazar casi todos los productos de limpieza que te estés imaginando. Qué bárbaro, mirá. Sacando el detergente, vinagre, el jabón de lavar la ropa y la lavandina, el resto, todo lo demás lo reemplazás con estos productos. Bueno, esto llenás bien el frasco de arriba. Yo la verdura con vinagre. Lo tapás. A ver. Y esto se va. ¿Y cuánto tiempo lo dejamos? 15 días y un mes. 15 días y un mes en reposo en un lugar fresco, ¿un seco mes? Y oscuro. ¿Un mes? Y sí. Y después pero escucha, tengo que pensar un mes antes que tengo ganas de limpiar la casa. Ya tenés razón, uno hecho como este. No, pero para. Vamos este por parte. Este le quedaba poquito, así que me viene un bien mes, haber preparado esto. Dejo eso, me lo agendo. Al mes voy y lo busco. Y haces un limonchelo. Un poquito menos también, pero bueno, te va a quedar más potente. ¿Ese líquido ya es antidesgrasante? Cuando ya pasó ese tiempo, hay que esperar 3 meses más. Se van a fusionar. No, ya está. Va el rociador y lo tiene. Y bueno, después lo va a... Va directo, le tenemos que agregar algo más. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy un amo de casa más o menos. Para, no. Pero vos no tenés un millón de seguidores como amo de casa. Detergente. Teneme los elementos de limpieza y yo limpio todo. A vos no te siguen por eso en Instagram. Mariano todos los viernes, llega el viernes y dice, bueno, Cayetina, viernes, sábado, vos sabés que yo lavo los platos los viernes y los sábados. Sos un santo, te digo, sos un santo. Bueno, pero a mí, detergente, no va a venir con el vinagre. Bueno, pero ninguna mujer que lava los platos está lleno de lavaplatos... Lavarropas inteligente. Señor, ¿dónde lavas los platos, Mauricio? Es muy sexy un hombre que lava los platos. Bueno, ¿eh? Es pero nos gusta, Gracias, tenía lo que yo. Bueno, Mariana, por ejemplo. Claro. ¿Cómo hacen para que le sigan gustando los hombres, chicas? De verdad. No lo puedo entender. Te estamos buscando la vuelta. Claro. Mariano, de todo el equipo, está preparando otro cóctel acá. ¿Para qué es esto que estás armando? A ver, ¿qué es eso? Famoso limpiador cremoso. Con bicarbonato de sodio, que es otro gran aliado. Así en seco, lo podemos usar como ese famoso limpiador en polvo que usábamos antes, que ya no viene, que venía en una lata roja. Bueno, bicarbonato de sodio lo puedes usar en seco, absorbe olores, absorbe humedad, es limpiador, es desodorizante, quita manchas, es fantástico. También le puedes agregar, si querés, unas gotitas de aceite esencial. Y lo secas, o sea, para sacar las manchas lo pones en seco y lo pasas un trapito húmedo así directo. Sí, le agregás agua y cepillás en círculo. Eso te va a servir, por ejemplo, para quitar las manchas amarillas de sudor en las axilas. Ah, va mirá. Con eso. Y si no preparás este limpiador cremoso que pusimos acá unas cucharadas de bicarbonato de sodio. Esto sí hay que prepararlo en el momento. No se puede tener guardado porque después se te hace un bloque duro de... Hay que tener tiempo, ¿no? O sea, que hay que hacerlo. Bueno, durante todos los tips que nos está dando amo de casa, ¿saben que cuando fui al baño me encontré con esto en el baño? A ver, contame un poquito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Néstor? Lectura obligatoria. Libro. Muy bien. Ahí están todos los tips. Lo vamos a ver entonces. Todos estos tips que estuvimos viendo, los que están ahí. Me encanta. Instagram, y sí, es el chivo de amo de casa, pero escuchame si es un boom el amo de casa. Le quiero agradecer por este día espléndido. He aprendido muchísimas cosas. Y quiero ver esa mezcla.
¿Qué? Saludamos a todos y ahora voy a buscar lo que me hiciste hornear. ¿Eh? Ahí está. Ahora Juan va a ir a limpiar la bañera. ¿Y con eso que limpiamos el baño, ponele? Con esto, por ejemplo, sí, para limpiar el baño, para limpiar la bañadera, para limpiar la bacha, para limpiar las zapatillas. Claro, te queda porque saca las manchas, las axilas. Está buenísimo. Esto es un limpiador cremoso, súper barato, que no es tóxico. Es me encanta, muy buen dato. Toda la familia. Escúchame, amo, yo quisiera tener. Amo. Ah, claro. No le puedo decir el nombre, es amo de casa. Amo. Fue mi amo toda la mañana. Yo quiero, te voy a empezar a seguir en Instagram, quiero todos los tips y que se contagien todos, que se contagien de tus ganas de tener la casa linda, limpia, que es hermoso además cuando uno adquiere el hábito. No es mi caso, soy súper desordenada. Esa es la finalidad en realidad, ganar calidad de vida y hacer de nuestra casa nuestro lugar en el mundo. No eso diario, me gusta. Compulsivamente, sino que llegar a casa sea un placer. Después de totalmente. La vida que todos tenemos, que llegar a nuestra casa y no que sea un problema. Nuestro lugar, nuestro templo. Solución. Gracias, amo de casa. Gracias, Coca, también. Les nos mando vemos, besos. Chicos. Buenas tardes. Me chao. Encanta. Gracias a las Margaritas por todos los productos de belleza que nos envían. Seguilos en @lasmargaritas_ok. Y muchas gracias por nuestras latitas de Sparkling que tenemos todos los días, nuestras aguas. Ahora ya mismo me voy a hidratar. Muchísimas gracias, Sparkling. Y hasta acá hemos llegado. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos de nuevo, si Dios quiere. Chau, chau.